Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra temporada más de SL Pro League, la mejor liga que existe en el Counter Strike. Vamos ya por la Season 15, se dice pronto, ¿eh? 15 regular seasons que hemos vivido de esta SL Pro League y cada vez mejorando el nivel de Counter Strike. Yo soy Muito y para contarlo el día de hoy me he vuelto a traer al alcalde de todos y cada día al de más gente, The Real Fur. ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal, Muito? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Pues efectivamente, la season número 15, muchas ganas. Bueno, aquí sois varios los que lleváis ya muchísimas seasons de Pro League, lo estábamos comentando ahora a vuestras espaldas, pero un auténtico lujazo, ¿no? Un auténtico lujazo. Esta Pro League va a tener algo distinto, va a tener la presencia de un equipo español. ¿Sí, lo vamos, señor? A ver en el grupo C con Movistar Riders, como siempre, pues el máximo adalid, digamos, en el Counter-Strike patrio. Y eso será el grupo C, pero... primero nos tendremos que centrar en los partidos del primer grupo, de ese grupo A. Hay noticias como muy salseantes, muy como que le añaden un extra a los partidos, ¿no? Fichajes, rumores, sí, pujas, bajas, sustituciones. O sea, hay una serie de alicientes más, si necesitásemos alguno, para la que, como bien dices, Muito es la mejor liga del mundo. Estábamos viendo un poco en pantalla el tema de los puntos de Pro Tour, cómo está el Inter Grand Slam, el Road to Cologne. Evidentemente este torneo suma puntos de Pro Tour que te dan acceso al Road to Cologne y, como estamos viendo por parte de Europa, de momento los que lo tienen un poquito más fácil son Navi, G2 y FaZe Clan. Heroic ahí no hay tanta diferencia con Vitality que un equipo, así que vamos a ver si pueden sacar esos puntos para clasificarse al Road to Cologne, que tenemos muchas ganas de que llegue ya también la Intel Extreme Masters de Colonia, una de las, bueno, el segundo mayor de SL, por así decirlo. Y como estabas comentando, una Pro League que viene con motivo extra, con salseo extra, con cambios, con rumores. Bueno, al final un poco lo que siempre tiene el Counter-Strike, que es muy divertido de ver el baile de jugadores. Y el grupo A, como tú bien comentabas, lo vamos a dar esta semana, terminará el domingo, que será el último día que se jugará. El formato, como siempre, es un round robin, se van a enfrentar todos contra todos y el que consiga ganar, en este caso, 3 o 4 victorias, podrá pasar directamente al siguiente de los stages. Si pasas primero, pasas ya al playoff. Si quedas segundo o tercero, jugarás como otra vez otro grupito para poder seguir avanzando dentro de la competición. Y si quedas cuarto, quinto, sexto, quedas eliminado de la Pro League. El grupo, muy sencillo. G2, NiP, Entropic, Fnatic, los chicos de Mouse Sports y, para terminar, Looking for Org, que será el primer partido que tendremos contra G2. Muchos de vosotros diréis, ¿quién cojones es Looking for Org? Pues bueno, básicamente Looking for Org es un equipo que han venido, bueno, es un equipo australiano que eran los antiguos Chiefs, que se han quedado sin organización y están, pues eso, en busca de organización, por eso es el Looking for Org. Así que es un equipo que evidentemente no tiene el nivel para poder plantar cara a los mejores, pero ya en la Pro League anterior, no sé si te acuerdas, dieron algún sustito, Fer, los australianos. En los infernos, sobre todo. Sí, sí. Bueno, este equipo yo creo que es distinto, Muito, porque vienen de jugar el clasificatorio RMR y creo que quedaron cuartos. Además, una plaza que se llevó All Invision, ¿no? Para el RMR asiático. Exactamente. Jugaron desde el centro en Middle Asia. O sea, no jugaron desde la de Oceanía, que supuestamente es la que menor nivel tenía, y el Invision les pintó la cara, pero rapidísimo, a los chicos de Looking for Org. Sí, sí, el Invision se llevó la plaza perdiendo por winners, digamos, ganando todo el loser bracket e imponiéndose en la final 2-1 en ese best of 3 para ganar la plaza para el RMR asiático. Yo, la verdad, que lo veo complicado. Lo veo complicado adivinar un buen futuro, augurar un buen futuro para Looking for Org en esta Pro League. Es difícil. Esperemos que tengan algún as, ¿no?, debajo de la manga, porque si no, G2 lo va a tener incluso con el sustituto, con Amanek, que va a jugar por Alexibir. Recordemos que ha dado positivo por COVID y que va a sustituir el bueno de François, como siempre, en uno de los roles que le necesitan. Ahí está, hacen la bat señal y ahí aparece, sea de coach, sea de IGL, sea de support, sea de lurker, de lo que te haga falta, ahí está siempre Amanek, y lo va a tener complicado, como digo, Looking for Org. Tenía yo la duda, no sé si recuerdas tú muy todo, algún jugador más veterano que Apoc, que haya jugado Pro League. Porque yo creo que puede ser el jugador más veterano que haya jugado. ¿Apoc cuántos años tiene? Tiene 34 y... La verdad es que iba a mirar antes la fecha exacta de nacimiento, pero no la he mirado. 34 años y pico tiene. Sí, tiene 34 años. Sí, yo creo que sí, porque los que está más cerca. Pero bueno, vamos a escuchar el vídeo que tenemos de resumen del grupo. Yes, they took a classic 0-3 loss, but that's a G2 classic. We've seen it time and time again. As long as they can get it out of their head, move forward, know that this is a new roster, know that Monacy's land proven now, which is impressive at 16, I think they'll be fine here in Pro League. It's difficult to pick a dark horse in this group because of roster changes, right? Unsure where Fnatic are going, having just cut Smuya. Mal's obviously now pulling back their main lineup as
BMAS has recovered. It's scary to make a pick, but if I was going to, I would choose Entropic as my dark horse. Maybe they underwhelmed back at the play-in in Katowice. They didn't get through to the main event, but despite that, they had a really, really good ending to 2021, had a great major run, even kept up the online results after the major, which is easier said than done when you have such a quick rise. And so for me, Entropic are the maybe second team to sneak through if a team like NIP underperform. Expectations for NIP and Fnatic are right up in the air right now. It seems like they're in a stage of transition. It's the same kind of, you know, they've just been dragging their heels. And I think NIP and Fnatic are still just working it out. Thinking about NIP, I think that they are on the right track. Speaking to Hampus, he's actually a very motivated and very young still. You know, he's what, 23 or something? And he's already got the burden of leadership very heavy on his shoulders, especially as NIP continues to look for younger talent. It's safe to say that there is a burden of responsibility on him to be a leader outside of game as well. You know, a leader in the same way Carrigan has, a leader in the same way Glaive has, a leader like Zeus in terms of, you know, really keeping the five-man unit, six-man unit together. And I think, you know, there hasn't really been a Swedish in-game leader like that for him to look up to idolize. And I think I admire the aspirations of him and the fact that he's at the moment top of the scoreboard while pulling the strings. I think he deserves a lot of credit. But I do think NIP are just missing one final piece. Bueno, pues estamos aquí, hemos visto el vídeo donde estaba nuestro querido Machín explicando un poquito el funcionamiento de la Pro League y hablando un poquito de los equipos. Y nosotros que vamos a seguir con nuestro discurso, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que hay. Por cierto, torneo que se va a hacer en LAN, están todos los equipos en Düsseldorf, que no lo hemos comentado, en una ciudad alemana. Se va a jugar en el Spirit Arena, que es el estadio del equipo de Düsseldorf, del equipo de esa región. Y yo el otro día pude ver por Instagram, no sé si pudiste verlo, Fer, ¿cómo les han montado las gaming rooms a los jugadores? Porque es una auténtica locura, tío. Se ve el estadio. De hecho, había jugadores quejándose en plan, así no se puede, chavales. Si nos estáis poniendo el estadio, esas vistas no nos van a dejar jugar ningún track. Claro, es decir, no nos permiten concentrarnos en lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es pegar balas, ¿no? Estamos mirando hacia el horizonte, digamos, todo el rato, ¿no? Muy guapo. De hecho, antes de empezar, justo quería ver un Reels que me ha llegado la notificación que ha subido en España y no lo he visto aún. Entiendo que es un vídeo. Es un vídeo de presentación. De Pro League. Sí, pues no lo he visto aún y tenía ganas de echarle un vistazo porque ese tipo de contenido a mí me flipa. A mí, la verdad, que me flipa. Y creo que al aficionado le llega mucho, ¿no? Ese tipo de contenido y le gusta también mucho antes de. Es como una previa de la Pro League y de todos los partidos que vamos a ver, claro. Desde luego que sí. Hoy va a ser un día importante, va a ser un mes de los buenos de Counter-Strike. Ya sabemos que la Pro League es lo que trae. Vamos a tener los mejores equipos del mundo peleando por ganar esta hermosa liga. Recordamos, $823,000 de prize pool. Puntos de Pro Tour. Evidentemente, también entras dentro del Intel Grand Slam. La verdad es que la Pro League no es una liga que te puedas dejar fuera. Y yo solo quiero... Lo has dicho tú. Lo has pasado un poquito por encima, ¿no? Lo has dado la pinceladita. Y hay que decirlo, en el grupo C tenemos a los fucking Movistar Riders. Por fin, un equipo español con 5 jugadores españoles jugando la Pro League. O sea, una auténtica locura. Sin duda, hablábamos en 2021, decíamos, hombre, el Major está bien, pero el Major, tú puedes estar, bueno, y por desgracia, pues Riders lo ha constatado al final, tú puedes estar en un Major y el Major siguiente no estar, ¿no? Pero la Pro League es más difícil llegar. Y si haces un buen papel en Pro League, cuidado. Cuidado, porque es que puntos de Pro Tour, vas a subir ranking, puestos en el ranking de HDTV también, que te va a servir para invites, etcétera. Todo te va a generar como futuros torneos, ¿no? Futuros torneos. Y el grupo que tiene Riders no es un grupo sencillo, pero no es Riders el único equipo que llega en un momento, digamos, un poquito... Hay varios que están de bajona. Claro, hay varios que no están en un pico de forma, que digamos, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a ver el grupo A, por ejemplo... G2 con un cambio por la baja del XCB, vemos Mouse Sports que ha hecho varios cambios también, ha subido gente del filial, recupera BMAS, pero el señor de Castro estaba jugando bastante bien JDC, Entropic está en un bache bastante gordo también, no tiene nada que ver con el Entropic de finales de año de 2021, y luego NIP y Fnatic,
pues que lo estábamos comentando antes. Rumores de una oferta por Roland, Device sigue de baja, está jugando Fousey. En Fnatic ha habido un Peines Muya. Iba a decir un peine, pero ha habido un cambio y espérate que pueda haber uno o dos más. O sea, está el río revuelto, ¿no? Y ya sabemos que el río revuelto pues puede ganar Movistar Riders tranquilamente. Desde luego que sí. Luego también hay que tener en cuenta dentro de Fnatic, por ejemplo, que se está barajando la posibilidad de que Poison juegue. Tienen a Pepsor también metido por ahí, porque sabemos que Brolan está de momento en el banquillo. Evidentemente que Smuya ha sido cesado dentro de Fnatic, lo sabemos ya. Es una noticia que lleva ya unas semanas corriendo por como la pólvora, ¿no? En todos los fueros y foros de Counter-Strike. Y es importante, porque tú lo estás comentando. Realmente en este grupo, para acotar y que la gente lo tenga claro, G2 viene sin Alex y B, pierden al IGL, es un duro golpe. También le sufrieron en la Blast, no sé si te acuerdas, la última de año, que no pudo ir Nexa por temas de visado. ¿Visado? Sí. La semana estaba visado. Peinado. La semana le echaron del equipo. Luego, les afectó bastante. No jugaron nada bien porque Nico tuvo que asumir el rol de IGL. Es verdad que ahora viene Amanek, como tú has explicado, y Amanek ha hecho de IGL durante una etapa bastante grande de su carrera. Acuérdate en Misfits, cuando jugaba con Shazam y con Devoduvek y toda esta gente. Y él hizo durante un buen tramo de ese equipo labores de in-game leader. Vienes con Nip con ese revuelo de que Device sigue con esos problemas. A ver, Device ahora mismo está con... Lo sabemos. Tiene esos problemas mentales. Entropic viene con una racha baja. Fnatic con todos los cambios alrededor. Mouse Sports, a ver qué tal Vimas. Y NBK, que fue de un más a menos bastante claro en la IEM, en Katowice. Y luego Looking for Org, que evidentemente vienen a hacer lo que puedan los pobrecitos. Nosotros que nos vamos ya a una breve pausa, si te parece, Fer, y encaminamos el primer partido del día de hoy, que va a ser ese G2 contra Looking for Org. Nada, en 4 minutillos estamos.
pues ya vemos el primer partido que vamos a tener en esta serie de Pro League. Que sexy sale a Manek. Recordamos, Alex Ibero no va a poder jugar por temas de COVID. Y tenemos ese partido de G2 contra Looking for Org. Esto es de lo que te hablaba, Fer. Esto es de las Prague Rooms. Me parece una auténtica gozada lo que les ha montado SL sí, sí. A los chicos de... Bueno, a los chicos de G2, a los chicos de Looking for Org, a todos los que participan en esta SL Pro League Season 15. Buah, mira el sitio. Es que el sitio es una locura. Es el sueño, ¿eh? El sitio me parece una locura. Ya no porque lo estemos aquí diciendo nosotros, que habrá gente que diga, guau, qué corporativistas, qué tal. No, no. Si es que todos los equipos que van a cualquier evento que gestione SL, todos los jugadores, lo hemos escuchado de los jugadores de Riders, de Rachel, mil veces, que la gestión del evento, la gestión de los jugadores y del equipo, la gestión humana, digamos, también, uh-huh. Es una locura, que se preocupan hasta por el más mínimo detalle. Y yo veo esto y una envidia increíble, ¿no? De estar en un sitio así, con unas Prague Rooms así y en todo el evento. Además, es lo que estamos viendo, que en la parte de la Prague Room coges un ascensor, te bajas para abajo y supongo que tendrá montado el estudio en la parte baja del estadio, del Dusseldorf, el Spirit Arena, recordamos. Y tendrán ahí pues montado el escenario para poder jugar tranquilamente. Aparte que, bueno, ya sabemos que SL ha sido de las únicas TOs que se ha atrevido a hacer LANes en pleno periodo de pandemia, con el auge de Omicron, que es la más contagiosa, y han salido bastante bien. Realmente ha habido muy pocos casos, por no decir que no ha habido casos de COVID dentro del torneo. Y volviendo un poco al partido, ¿no? Y enfocándonos un poquito más a lo que tenemos entre manos. Uf, va a ser un día duro para los chicos de Looking for Org, ¿eh? Va a ser un día duro sin duda, pero bueno, yo espero que por lo menos en su mapa presenten batalla, den buena imagen y no que no sea esto un 2-0 prácticamente sin historia, ¿no? Porque si no, bueno, no es una forma de empezar la mejor liga del mundo viendo una paliza contra un equipo que a priori, obviamente, no es rival para un conjunto como el de G2, incluso teniendo el cambio de Amanek por Alexi B, pero no gustaría ver 2-16-5, por ejemplo, para empezar esta Pro League. Sobre todo viendo la jornada que tenemos hoy, porque yo creo que el partido final, Muito, es un partido de bastante morbo y pese a que la jornada puede ir de menos a más, pues hombre, cuanto más arriba esté el menos con el que empiezas el día, mucho mejor. Que el bajo sea alto, ¿no? Es lo que está... Eso es, exactamente. El problema es lo que tú estás comentando, que al final son dos CS completamente opuestos. Es verdad que es el mismo videojuego, pero... El nivel es completamente diferente. Looking for Org es un equipo que viene de jugar en la región de Oceanía. Sabemos que el nivel en Oceanía decayó bastante durante el tema de pandemia. Se quedaron bastante aislados. No tuvieron la oportunidad de poder volar a ningún tipo de zona ni jugar en ningún torneo europeo, salvo los equipos típicos, pues los Renegades, que sí que se podían permitir por tema de visados el poder ir y luego volver otra vez a Australia, que lo tuvieron bastante complicado, pues ya sabemos que en Australia han sido bastante estrictos con el tema de las normativas anti-COVID. Y se nota que evidentemente ese bajón contrasta con todo lo contrario que hemos visto con G2. Se ha reforzado muy bien. Es verdad que no va a tener a Alexi B, pero G2 lleva siendo el eterno segundo puesto, el segundo mejor equipo de todo el 2021. En 2022 parece que vienen con ganas de volver también a ser, si no es el segundo, el primero, jugando a un nivel altísimo. En Katowice tuvieron una baja muy seria, que fue la de SQTC, el coach, y yo creo que en esta de Pro League vienen a por todo. Vamos a escuchar a Nico, de hecho. And lack of practice as well. I mean, I don't want to use things as an excuse because they were also having a standing. They were also lacking of practice and team play. It wasn't pretty CS that was being played in the final. Like, I think both teams were doing mistakes. Both teams didn't play their best CS, but maybe they had more experience on their side. Maybe not, I'm not even sure. But yeah, from just our perspective, I felt like we needed more practice. We could have been more versatile, I would say. And I think we were just being too one-dimensional in some situations, and they just kept countering us, and we didn't find a way how to adapt. And yeah, I think we just need more practice, and we will be much better than what we have shown in the grand final. The word that I see there, or at least he's... Bueno, estaban hablando un poco de la final de la Intel Extreme Master Katowice. No tenía muy claro tampoco Nico lo que decir. Dice, bueno, tuvieron más experiencia o no, pero bueno, no mostraron ninguno de los dos equipos un gran CS, es lo que acaba de comentar el bueno del señor Nikola Kovac, y yo creo que tenía bastante razón. No fue una final con un CS espectacular, fue una final divertida, fue una final muy, muy, sí. Muy, muy vistosa, pero es verdad que tanto G2 como FaZe no estaban jugando a su mayor nivel en cuanto a...
¿Cómo podemos decirlo? En cuanto a CS, de libro, ¿no? De manual. Era sí, más de... Esto es como cuando vas al fútbol y ahí y queda el partido 7-6, ¿no? Y tú dices, sí. Y claro, los entrenadores no están contentos. Y dices, oye, ¿mi equipo no defiende o qué pasa? Pero claro, el aficionado cómo se lo goza, ¿no? Pues esto es lo mismo. Uh-huh. Hablaba Nico, de hecho, dándote la razón, bonito, porque decías tú que se había notado la baja del coach de G2, la baja de Remy, la baja del señor Stas, y él decía que, claro, para ellos había sido una baja muy sensible. Es cierto que también FaZe, pues... jugar sin Reign, jugar con JKS, es que también había sustituido a Rob previamente, no habían sí. podido entrenar tampoco mucho. Bueno, que todo eso hacía que la final no hubiese sido el CS táctico que les gustaría a ellos, claro. Donde yo creo que G2 podía haber sido bastante mejor, ¿no? Más superior, pero sí. Partido, mismo. Claro, se embarró mucho y pues como se embarró mucho, se lo acabó llevando FaZe, que jugó una gran final. Y era prácticamente las declaraciones del señor Niko Kovac, ¿no? Espero que en el partido de hoy contra Looking for Orc pase un poco lo mismo, porque si el partido está controlado, está lento, está táctico, no me imagino a G2 llevándose un susto aquí, la verdad. No, de hecho, fíjate, bueno, estamos viendo lo que decíamos, ¿no? El eterno segundo puesto de Niko, tanto con FaZe como con G2. Siguiendo un poco lo que has dicho, Fer, yo incluso pienso que si bajamos al nivel mínimo de CS, o sea, dar balas, G2 debería ganar con facilidad. El único jugador que está ahora mismo en un pico de forma más o menos bueno por parte de Looking for Org es el señor... Joder, no me sale el nombre ahora. Sterling y Savage. Son los dos que mejor están sí. jugando. O sea... Y perdonadme. Bueno, además Sterling es el AWP, creo, ¿no? Claro, el nivel de Sterling y de Savage no se puede ni acercar ni al de Monesi ni al de Niko. Entonces, claro, a poco que estos dos quieran jugar el día de hoy, por mucho CS desestructurado que hagan, por tener a Manek en vez de tener a Alex y B, yo creo que deberían ganar bastante fácil. Sí, yo creo que reducirlo a dar, bueno, a que el CS sea lo más de choque posible. Claro. Y que G2 no tenga un buen día. Obviamente, obviamente Looking for Us necesita las dos condiciones si quiere llevarse sí. algo en claro en este partido. Si el partido se vuelve lento, muy táctico, con espacios para que gente como Niko, como Hunter, piensen. Monesi te puede destruir. Es que cualquiera de G2 te puede destruir. Vamos a ver qué dice el señor Niko Kovac, que le van a hacer una pequeña entrevista aquí. Sí. I saw you in the grand final just 1 week and a half ago. Unfortunately, you didn't have your coach standing behind you during that time. But today he is going to join you. Do you think if you actually had him on the stage, you would have shown like a different result? I think he would have a big impact on us, especially. Like the ultra maps were very close. I think that's when coach has the most impact, like to close out the maps, to give some bigger picture. Because when you're a player and you're playing such an intense game in a final with a lot of pressure, you're sometimes like tunnel vision, you know, so you don't see what's going on the map all the time. And that's when coach, I think, should step in and help you out and calm you down and everything. And it's something that like if you have a lot of trust in the coach as well, like he can help you a lot in those moments, I would say. So I don't want to say that we would win if he was there, but I think he would be a big help for us. Mm-hmm. Well, luckily Xtas is going to join you today, but unfortunately we'll not see Alexi B on the server. Considering that you are the only one in your team that has experience in IGLing, will you be leading the team? Yeah, I'll be replacing Alexi's role for now until he comes back, and yeah, I will just fit Amanek into the Alexis positions, but I'll be the caller. Mm-hmm. But when it comes to Amanek, do you have any like, time to actually maybe prepare or like practice together with him? I think we had three maps yesterday, and we had three maps at home, and that's all. We had like six maps overall of practice with Amanek, and yeah, I mean, he has been with us before. We have good synergy, but it's still not enough time to practice. We don't feel ready, but we'll do our best to show the best possible CS. Okay, awesome. Good luck in your upcoming series. Thank you. So, bueno, pues nos comentaba el señor Niko que al final va a ser el que va a hacer las labores de in-game leader y que Amanek va a entrar en la posición de Alex y B, pero no va a hacer las labores del mímico táctico y que solo han jugado 6 mapas con él, si mal no he ido o mal he escuchado, sí. Fer. 6 prax, 3 un día, 3 otro, y que obviamente que no se sienten preparados, pero que van a intentar mostrar un gran CS. A ver, no queremos aquí hacer de menos al equipo australiano, pero ya decir, yo hoy no me imagino a un G2 teniendo que hacer un despliegue táctico de nivel para llevarse esto por 2-0, ¿no? Y las palabras de Niko, pues incidiendo un poquito lo que hemos visto en la entrevista antes, ¿no? En el vídeo previo, hablando de la importancia de Stas, de la importancia en aquella final. Y de no quiero decir que hubiésemos ganado si hubiese estado ahí,
pero hubiese sido de mucha ayuda. Bueno, pues en un partido tan close como fue, haber sido de mucha ayuda quiere decir que él cree que hubiesen ganado, y yo honestamente también. Sí, creo que ha dado un punto muy, muy interesante para poder hablar, y es la perspectiva del partido. Como jugador, claro, tú muchas veces has entrado en un bucle en el que tú piensas que haciendo una cosa vas a poder terminar ganando, pero realmente no eres consciente de todas las piezas, de todo lo que está fallando, y el coach desde atrás puede darte ese toque, ¿no? Esa perspectiva y decirte, oye, no, mejor vamos a palmar, a parar de hacer esto, vamos a buscar otro tipo de enfoque porque no está funcionando. Y lo que tú has dicho, dar ese tip, ese consejo, dar esa ronda que te pueda ayudar a cerrar. Un poco lo que vimos que le pasó a G2 es que llegaba a las rondas 15 y era incapaz de meterlas. O sea, es que la 16 no entraba. El primer mapa no se, yo creo que no se te va con no, estás no. ahí, no se te va. Ya es difícil que se te vaya un mapa así, 8 rondas de ventaja y que acabar perdiéndolo y tal. Sí. Sin coach, bueno, pues ayuda más, pero si llega a estar ahí el bueno de Remy, yo por lo menos te hubiese pausado más, te hubiese dado ese otro... Ese pulso, ¿no? Perspectiva, ese otro prisma, ¿no? Que, claro, que del que tanto hablas mucho, uh-huh, en el que estoy de acuerdo. Y probablemente cerras ese primer mapa y ahí podría haber sido... pues el cuadro bastante distinto para la final. Bueno, el tema es que hoy, si estás, no está Alexi B. Como bien decías, Nico va a ser el IGL en el partido, sí, pero Amanek se va a encargar de las posis de Alexi B. Quiero decir, Nico va a hacer lo que hace Nico, pero encima va a manejar a todos sus compañeros. Yo tampoco creo que diste mucho de un partido normal de G2. Yo también creo que en G2, Nico llega a un momento en la ronda en el que él tiene mucho peso, mucho la voz cantante, ¿no? De dónde va a terminar. De hecho, durante una etapa larga de Faceclan ha sido el IGL, o sea, no va a ser un tío que se vaya a ver en un momento en el que diga, no, voy a choquear, no sé cómo gestionarlo. O sea, ha sido, y como tú bien has dicho, todavía es muy importante. Vamos a la fase de vetos, muy importante. Looking for que se va a quitar el mapa de Mirage, Vistaban, Overpass por parte del equipo de G2. Yo entiendo que van a ir a por el Vertigo. No, van a por el Duos 2. Bueno. Yo pensaba que iban a meter el Vertigo, que últimamente se le está dando francamente bien a Looking for Org. Pero bueno, van al 2-2, Inferno el mapa del equipo de G2. Sabemos que hay un poco de reminiscencias, ¿no? De Alexi B, aunque no esté. Y Ancien, supongo que el último mapa, pues se irán a un nuke, ¿no? Ah, no, lo van a banear y no, se van a dejar el vértigo abierto los propios jugadores de G2. Bueno, me sorprende. También entiendo un poco que es un partido para, bueno, para arriesgar un poquito, ¿no? Para arriesgar un poquito, entendedme, entre varias pares de comillas, ¿eh? Porque sí, claro, el riesgo tampoco, yo qué sé. Me parece buena la elección de Looking for Org. Te vas a un 2-2, te vas a un mapa que es pues de mucho aim y confiando en que G2 no tenga un gran día. Claro, es mucho confiar. Claro, es lo que te iba a decir. Es meter el agua llena de ti dentro de una carnaza con tiburones alrededor, es meter la mano en el agua y pensar que no te van a morder. Sí, sí. A ver, que te puede salir bien, pero lo normal es que te peguen un bocado. Te lo explico. Es que cualquiera... Ya Monexi te puede destruir el mapa, los Kovac te puede destruir el mapa, Jack te puede... El propio Manek te puede destruir el mapa. Si no es, efectivamente, si no es el equipo del mundo con mayor firepower... Es que está ahí. Pues es el segundo. Claro. Uno de los dos. O sea, o Navi, o ellos, o Faze. Sí. Para mí, no, entre Faze y ellos, ahí andan esos dos. O Navi, obviamente, también tiene mucho firepower, pero tiene otras virtudes, ¿no? Para ser ahora pues uno de los equipos dominantes. Estamos viendo ahora Hunter... Otro que tiene un peligro bestial, Vaya final de Katowice se marcó el otro de los Kovac. El Mirage fue para enmarcar, ¿eh? O sea, él les mantuvo a su equipo durante un buen rato. Luego fue Jax el que cogió el peso del equipo en el CT, pero en el Terror es verdad que fue el señor, el mayor, ¿no? De los Kovac, como le llamas tú. Y vamos a ver un poco lo que ocurre, ¿no? Porque al final, es lo que decimos, hay bastante desnivel entre el equipo de Looking for Org y G2. Y creo que se puede plasmar en un mapa como los dos simplemente al mero hecho de dar balas. Un equipo tiene muchísima más categoría, tiene muchísimo más aim, tiene muchísimo más nivel. Looking for Oro, pues tirar de mecanismos, de intentar jugar a teamplay, de intentar buscar duelos uno para dos todo el rato. Bueno, dos para uno en este caso, a los jugadores de G2 para poder sobrepasarles. Pero es que sabemos que la capacidad de multikill, tú lo has dicho, de todos los jugadores de G2 es una barbaridad. Jax es buenísimo, Nico es buenísimo, Monesi es buenísimo, Amanek es buenísimo. Es que claro, ¿qué vas a hacer? Sí, y sobre todo el duelo de AWPs, ¿no? Sí, tienes que mantener al final a Monesi a raya y no es fácil. Ya ves, aún estábamos viendo antes un clip de Monesi pegando un no-scope aquí precisamente en Dust 2. Dust 2. Desde Elevator más o menos hacia la zona de pit, que es una bestialidad. Una muestra más de todas las que ha dado un chaval tan joven como Monesi, que tiene solo 16 años y que es una auténtica locura, ¿no? El talento que tiene. Estamos viendo ahí a Sats, el jugador del equipo de Looking for Org, o sea, Alfombrilla Hyperx.
Y vamos a ver un poco, porque es el jugador que viene en mejor forma con el rifle. Va a necesitar, como tú bien dices, también de Sterling. A ver un poco cómo se encuentran. Tenemos también por ahí a Hafer en pantalla. Es que están en un momento complicado, están en un momento que no sé cómo va a ser. Vemos a Manek en el centro, preparado ya, compañeros también. Tenemos a Monesi, tenemos a Nico. Tengo también curiosidad para ver qué juego despliega Looking for Org, ¿no? A ver, bueno, el tipo de calls que puede dar Leaky, a ver cómo mueve un poco a su equipo, el impacto también de Sterling. Bueno, hablábamos antes de Apoc, porque es un jugador bastante veterano, con 34, bueno, va a cumplir 35 en noviembre de este año. ¿De la quinta decenio? Y juega, sí, juega, es del 87, ¿no? Uh-huh. Si no me fallan a mí las cuentas, del 87. Y juega más de rol de support, es decir, no, a mí me suena un poco a como a Lambert, ¿no? Un poco en el rol que hace Lambert, digo, de soporteando, ¿no? Sí, sin dar calls, calear, sin dar calls, pero sin dar calls, efectivamente. Pero tirando utilidad y abriendo espacios para sus compañeros y dejando que jueguen. Bueno, vamos a ver. O sea, no va a tener un papel, o no debería tener un papel, digamos, determinante en el 2-2, a priori, menos contra G2, pero puede ser clave. Obviamente, esto es de perogrullo, pero hay que decirlo, Looking for Us necesita estar mucho más enchufado y que sus 5 jugadores estén en el 2-2, que G2 no tenga un buen día, para tener alguna opción de llevarse este best of 3. Bueno, estábamos teniendo un problema en el monitor, en los monitores de los chicos de G2. No sé si lo estáis viendo, que hay varios referees pensando. Y es que debe ser que hay una ventanita que está reflejando el sol en el monitor, sí, de Monesi, y no puede ver bien el pobrecillo. Madre mía. Claro, encima con handicap. Literalmente, problemas del primer mundo, Fer. Estás en una LAN, en Düsseldorf, en el Spirit Arena. Me da un poquito de sol al monitor, chavales. Sí. ¿Me puedes bajar el sol? Admin, por favor, el sol. ¿Me puedes bajar un poco el sol? Ponme el mat Material Brill a 1.0. Sí, sí. ¿Te imaginas? Matando con el comando. Bájate el Digital Vibrance, bájatelo, por favor, que no veas cómo tengo esto desaturado, ¿no? Nada, pero bueno. a ver, supongo que es un fallito típico de esto de primer día de LAN. De hecho, fíjate cómo están ahí enfocando un poquito la parte de arriba, cómo están bajando las persianas para que puedan ver bien los jugadores. Y tenemos por aquí ya a Hunter preparándose esos INEARs para luego ponerse el overear. Recordamos, el INEAR, vas a escuchar el juego con el overear, te aíslas de lo que hay fuera. Y el micro blanco, ¿no? Sí, no necesariamente te ponen el white noise, pero aparte de probablemente aparte de que es un casco que aísla completamente, lo que hace es que te mete un ruido blanco, que es lo que hace es anular los sonidos, ¿no? Para que no escuches nada. Yo para eso recomiendo una obra. Una obra de tus vecinos, como tengo yo, y es como un ruido blanco constante, ¿sí? Todos los días. Desde luego es lo mejor que te puede pasar. Y el micro, que al final es unidireccional. O sea, el micro solo coge lo que está literalmente pegado a él. O sea, no recoge sonido externo. Bueno, no sé, sí, que estés en una LAN con 30.000 personas y se pongan las 30.000 a gritar, que eso evidentemente lo va a recoger. En poco. Estábamos viendo al IGL australiano. Uh-huh. Y yo creo que sin duda mucho peso recae en él, ¿no? Para ese, sí, best of three, dentro de las esperanzas que pueda tener Looking for Org, que ya veríamos a ver. Pero se ve Chile, ¿eh? Fíjate, riendo, sí, sí, sonriendo. A ver, no van a tener una presión enorme. Tener, ¿no? Claro. Eso es. Claro. Lo raro sería eso, llegar aquí. Por ejemplo, yo recuerdo esa impresión que nos la llevamos de Riders en el play-in de Katowice. Sí. Que era como, las caras eran muy distintas de las caras que tiene ahora mismo Looking for. Obviamente, Raiders era un contender para todos los partidos. Claro. Looking for es aquí como una especie de cenicienta, sin querer faltar a nadie, pero es que son la cenicienta del grupo. Y es que es un grupo, además, muy... Todos los grupos de Pro League van a ser así. Y luego, al final, nos pasa todas las seasons, que el que tú crees que va a ser más tal, al final es el más ajustado. Es que estaba mirando... Es que este grupo es una bestialidad. Estaba mirando, Fer, tío, y es que Looking for Org, Party Astronauts y ya, me parece que son los dos equipos que tienen las dos más cenicientas. O sea, los que están llamados a no meter ni siquiera un no un mapa, sino ganar un Bo3. Sí. Bueno, o sea, son los que más posibilidades tienen. Party Astronauts y Party Astronauts contra Looking for Org, yo creo que daría favoritos claramente a los norteamericanos, a priori, ¿eh? A sí, priori. A ver, por jugadores, pero a ver, son Johnny, por Alon. Sí, sí, yo creo que también está un pelín por delante Party Astronauts. Pero sí, son los dos equipos que a priori tienen menor nivel dentro de la Pro League. Ese está en el grupo A, el otro está en el grupo C. Por suerte nos ha tocado Party Astronauts a Movistar Riders. Va a ser difícil quedar colistas. Y bueno, a ver qué ocurre. Si terminan de fixear el problemita que hay con el sol que se está reflejando en las pantallas, parece que los jugadores ya están más cómodos, están en el warm-up. Nico muy vocal, ¿eh? Sí,
Hablando mucho. Está cogiendo un poquito de carrerilla para el partido. Está calentando la garganta y el aim, ¿no? Las dos cosas. Eso, las dos cosas. Aprovechando para saber que tiene que ser él el que lleve la voz cantante, nunca mejor dicho, en este mapa de Dust 2 que va a comenzar ya muy. Sí, nosotros que nos vamos ya para las dos directamente. Abrimos esta Pro League Season 15, chavales. 15 temporadas regulares en un juego muerto. No me lo puedo creer, ¿eh? La verdad, Fer, somos todos zombies. Los que narramos y los que los vemos. También los que están jugando. The Walking Dead. G2, que parece que va a empezar del lado CT. Los chicos de Lockheed fueron por parte. Empezarán por el lado Terror. Recordamos, elección del equipo australiano. Y Hunter, que se marca ya el pulso en medio. Con esto se pica y mal. No, pero es que van todos. El game plan de G2, el game plan de Nico. Puseamos medio. Me han dicho que ahora la parte de medio es más CT después del cambio. Pues mira, coge Hunter hasta la zona de top mid. Y ya todo está en manos de Sabas, que es el que tiene ese humo y ese molo. Buena reacción de Looking Forward, cogiendo rápidamente el punto de A. Bueno, pues cuidado porque Nico ya está en corta, preparado. Tiene apoyo también por parte de Monesi. Los dos star players del equipo de G2 que les van a retirar con un muerto bastante bueno. Saca el plant del equipo de Looking Forward y el retake va a ser complicado. Juegas con las dos flashes de Manex, ¿no? Y muy bien de timing ese molo. Después de plantar prácticamente para ganar esos 8 segunditos. Y a ver el retake de G2. A pura bala van los jugadores del equipo de Ocelote. La primera la pega Sterling con la P250. Acabando con ya 5 para 4. Defendiendo el postplan contra de Hatter. Bueno, Hatter acaba con Hatter. Sterling con la doble. Ya lleva 3. Solo queda Manek. Solo queda el sustituto. Bueno, manos de Sabas. Ronda de pistolas para los australianos. Madre mía, qué rondón acaban de meter Looking for Oro. Me ha encantado ese humo que han tirado delante de las cajas. De punto, les ha dado un tiempo extra para. Sí, les ha dado un tiempo extra para buscar el duelo. Y Sterling, ya lo decíamos, el Auper, uno de los mejores jugadores del equipo de Looking for Org, pues que ha venido a la cita, ha pegado las balas, ha dejado muy bien la ronda para sus compañeros. Fíjate, una y la segunda, aprovechando el volumétrico del humo. Y Savage, que es otro de los encargados, ¿no?, de atraer el poder de fuego a Looking for Org, que ha funcionado de 10. Uf, la segunda y la tercera kill de Sterling. Cuidadito, cuidadito. Bueno, a ver la portada de G2 con doble scout para Monesi y para Manek. No meten presión en B, se dan la vuelta, reinicia la ronda del tiro en el equipo de Looking for Org. Y lo decimos siempre, hay que tener cuidado, ¿no?, en las rondas antiforzadas. Joder, contra G2, contra Fizz o contra Navi, tienes que tener especial cuidado. Monesi, que lo intenta, ha detectado el humo visado. Y Nico, que va a buscar el kill. Cuidado con esa Deagle. Uf, casi la peina. Qué bien. Muy bien, Licky. Cuidado, alicatando el desierto aquí los jugadores australianos. Antes era la que acaba con Hazer, pero sigue siendo un 2 contra 4. Muy complicado, salvo un milagro de Monesi. Estamos acostumbrados a ver milagros en Monesi, pero este va a estar más complicado aún porque, fíjate, la pausa que mete aquí Looking for Org. Se van a ir por larga y van a dejar colado en corta Licky con Monesi esa Martel acierta, y en medio a Apoc. Monesi acierta, va a tener dos oportunidades de disparo. No van a gastar utilidad, quiere ser una entrada contra Savage, que se lleva Monesi. Que crouch pick le acaba de pegar al ruso. Apoc que se va al suelo, Hunter que saca el kill, recupera una Gali, le suena para tres. Cuidado con darle la oportunidad a Hunter, porque no la va a desperdiciar. Cae el humo para taponar la base CT. Hunter ya está pensando más en guardar que jugar la ronda. Cuidado con Savas, tiene 17 añitos. Va volando, no se llama Justin, pero se llama James y podría ser primo de JKS perfectamente, ¿no? Otro australiano, apellidado Savas, que no veas el nivel que tiene. J.Savas. Bien, ¿no? Sí. J.Savas. Y no sabes quién es. No sabes si es el que hizo de standing en Face y ganó la Katowice o si es el que está jugando Pro League con Looking for Org. Dato. Los koalas son unos hijos de puta, no sé si lo sabíais. Es un animal que parece que le vas a acariciar, le vas a coger, que es un peluche. Y son súper agresivos. Exactamente, también me quedé flipando cuando lo vi por ahí. Son unos sinvergüenzas con unas uñas increíbles. Así que no os fiéis de Sterling ni de Savage, que parecen dos chavalines que no han roto un plato porque les encanta romper cabezas de los rivales, ¿no? Efectivamente. Bueno, un 2-0 que entra dentro de lo normal, gana rondas de pistolas. Buena ronda de pistolas, por otra parte. Buena toalla la que lleva Savage, por cierto. Por el vaya toalla. Pero es que luego han alicatado muy bien esta segunda ronda. Es un detalle de buen equipo. Alicatar las antiforjadas, las antiecos. Sí. Como bien decías, Muito, es una ronda que se le complica a todo el mundo, especialmente cuando tienes enfrente a gente como los jugadores de G2. Desde luego que. Creo que también es importante, como tú apuntabas, el tomarte el partido con esa tranquilidad, ¿no? Con esa calma, como con esa risa, ¿no? Quitándote la presión. Ojo, el monitor acaba de estallar, el de Hunter. Le están cambiando el monitor entero. Sí, el componente entero. Le van a poner un monitor nuevo. Ahí está. Pero mira, pero parece esto un pit stop. Muy top. Qué locura.
Y nos dice Rafita que le quiere poner un poco más de sol, si le tiene que subir el monitor gamma, le tiene que subir el monitor gamma. Le falta gamma, vitamina D, le falta vitamina D al monitor. Y está Hunter diciendo, ¡no, el sol, quítamelo! Lleva sin darme desde 1993, ¿te imaginas? No, me parece una locura que tengas un problema y haya dos admins en un momento. No te preocupes, no me meto ni en los settings. Te cambiamos el monitor entero, que tenemos aquí un monitor para cada uno, por si acaso. Estamos hablando de SL. Y en cuestión de un minuto ya tienes el cambio hecho. Estamos hablando de SL, al final no es, yo qué sé, la copa pera, sí, sí, ¿sabes? Sí. Que llegan y se te ha roto el monitor. Pues bueno, pues vas a jugar con 5 píxeles muertos, tío, acostúmbrate. Claro, pero es que esto ahora es más normal, eventos de SL y tal es normal. Pero no, hace unos años era… No, pero en SL siempre ha sido normal, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de la primera season que casteé, que fue la season 6, que era online, era todavía CS online lo que se hacía. Y cuando llegaba el playoff, no había ningún tipo de problema, tío. O sea, cuando fallaba algo lo cambiaban rápido, no… Claro, pero aquí estabas hablando, ¿sabes?, ya desde grupos, ¿eh? Que esto dura claro, un mes. Claro, pero es que es una locura. Claro, por eso quiero decir que es un mes que estás manteniendo este nivel. Uh-huh. A mí me parece… Yo que he visto la evolución y tal, me parece una locura el punto en el que estamos. Fíjate, Jax ya está como nuevo. Sí, sí, Jax está diciendo, vale, a ver, lo configuro. Claro, está mirando las opciones, a ver si son las mismas. Está modificando un poco todas las opciones del monitor. Bueno, a su… ¿Sabías que la mayoría de los jugadores están desechando utilizar el digital vibrance de la gráfica y empiezan a utilizar el digital vibrance del monitor cuando solo te dedicas a jugar, evidentemente, porque si no te vas a meter en internet y te vas a quemar las córneas? Aparte de lo que puedes hacer para luego quedarte ciego, que ya sabemos que esto es unos sinvergüenzas. El problema es ese, que lo están utilizando desde el monitor, porque desde la gráfica puedes perder performance. No lo sabía. Yo, la verdad, que no lo sabía tampoco. Me quedé todo loco cuando lo estuve leyendo, ¿sabes? Fue como en plan, joder, tío, pero que vas a perder literalmente 2 FPS. Pues eso, yo pensaba que ibas a hablar de lo del DIAC, ¿no? Aparte del DIAC. La opción está, que pues, gente como Simbol y tal lo tienen desactivado, ¿no? Bueno, depende, ¿eh? Hay mucha gente que lo tiene también activado. Hay mucha gente que lo tiene activado, pero gente como Simple o Sibu, por ejemplo, lo tienen desactivado. Depende un poco de lo que sientas al final. Yo, por ejemplo, mi monitor tiene DIAC, no sé si el tuyo tú también. Tienes el 20. Sí, tienes el que tiene DIAC, ¿no? Sí. Podemos decir marcas. Ese, ¿no? Otro, efectivamente, el otro no lo tiene. El de la Z del zorro rojo, ¿no? Ese que tienes. Ese. Algún logo que podemos estar viendo en pantalla, efectivamente. Exactamente. No vamos a decir marca porque no nos han pagar sin vergüenzas. Yo, por ejemplo, juego mejor con DIAC. Activado. Yo, la verdad. Sí, te digo, creo que lo tengo puesto, pero vamos, no seré yo quien le lleve la contraria a Kostiliev. No. Decir, bueno, los malos podemos tener puesto el Diago o a Kostiliev, desde luego. A Saewoo le puedes decir cualquier cosa, porque el sinvergüenza no sabe ni qué la contiene. De hecho, Saewoo no hubiese protestado por el sol. Pone la mano por encima y se pone a jugar, ¿sabes? Claro, sí, sí. Le pone gorra al monitor y al lío. Ya, toma por culo, y a jugar. Bueno, estamos viendo ahora Ricky un poquito, se le veía con la mano en la cara, ya como aburrido. Esto le ha cortado un poquito el ritmo a Looking for Org, ¿eh? Yo creo que… Este tipo de juegos técnicos, a veces… A lo mejor no es aburrido, Fer, ¿sabes? A lo mejor es que te estás acercando a la primera compra de G2. Eso es lo que quiere decir. Eres consciente del peligro, ¿no? Que atañe la primera compra. Exactamente, ya te estás empezando a alejar de la costa lo suficiente como para poder empezar a tener miedo. Nada, yo simplemente… esto de los pasos técnicos, que te corten un momentum así, de hecho, además hablábamos antes de la importancia que había tenido la no presencia de Stas en G2 para la final de Katowice. De hecho, estábamos viendo ahora al admin diciendo, entiendo que al coach, perdón, diciendo uno. Está, parece un base en baloncesto, ¿no? Levantando un dedo para marcar una jugada. Algo estaba puntualizando ahí el estadounidense para su equipo. Pero lo que te decía, que este tipo de pauses técnicos que te cortan el momentum. Y tu equipo empieza 2-0, empieza bien, los hemos visto dando balas, ronda de pipas de Sterling, la anti-eco perfecta, muy bien planteada, muy bien ejecutada por parte de los australianos. Y ahora de repente pues, te encuentras como con un parón de 4 minutos, tienes que volver mordiendo el mapa, mordiéndote el monitor que te acaban de cambiar en G2. Tienes que salir mordiendo porque G2 lo va a hacer y estás perdiendo un poquito la comba del partido. Sí. A ver un poco cómo lo gestionan. Yo creo que esto para G2 no va a ser un drama. Bueno, tienen más costumbre, ¿no?, de estar en este tipo de situaciones, en LAN. Es un poco más como tú comentabas, ¿no? Un poco más drama para Looking for Org por cortar el momentum. Es verdad que ahora vas a jugar contra una full eco, que creo que eso te puede también ayudar a volver a entrar, ¿no?, en el dinamismo, la dinámica, mejor dicho, del partido. Pero es verdad que te metes luego en una siguiente de compra. Como estés un poco out mentalmente, te van a poner del revés.
Todo el mundo mirando a Hunter, ¿eh? ¡Qué presión! Mientras estás metido en la configuración. Dice, no, eso no es así, no lo tenías así. Mira, 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 mira. A mí me da mucha rabia Jack, tío. Me da mucha rabia Jack. Muy, a mí lo de las teclas, tío, me tiltea muchísimo, la verdad. Jugar con las flechas, tío. Yo es porque me ha pasado estar a lo mejor en algún evento con un compañero al lado que ocupa mucho, ¿no? Ya lo tenía que decir, ¿no? El PDF, no, pero. He jugado LANes, chavales, vosotros no. Mucha gente ha leído al Garden. Pero el típico especialito que juega con las flechas, y lo decía alguien por el chat antes, y lo traigo un poco a colación de eso. Y te mete el teclado en tu alfombrilla. Es en plan, ¿quieres quitar de mi sitio, por favor? Que estás ocupando un metro y medio. Que parece que eres un pívot de baloncesto con la envergadura que traes aquí. Y ya, claro, con las teclas. Las teclas. Le está metiendo el teclado en la alfombrilla, Hunter. Las teclas, joder. No, pero al final yo creo que tampoco hay tanto drama, ¿no? En el espacio que te da SL es suficiente, ¿no? Como para que no, hay mucho espacio. Pero, sí. Pero es verdad que… Fíjate. Se va a volver a ver aquí. Está literalmente encima. O sea, un ratonazo arriba a la derecha de Hunter, loco, le puede dar ese lado. Monesi se parte dos dedos ahí en un flick que pegue de estos noscopes que pega él. Te digo, Me está diciendo Hunter, te estoy vigilando, quita el teclado para allá. Jack se está diciendo, a ver, ¿puedo ir a mear? ¿Puedo tomarme el Red Bull? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Son solo para los anuncios? Uf, se está durmiendo, Se está, sí. Muy serio el australiano. Uf, esa cara es de dormirse. Bueno, recordamos que no es horario gaming esto, Cuidado, que también puede pasar bastante factura. De hecho, acordaros de los detalles de Stewie y compañía de los DNA diciendo, pero ¿cómo me ponéis un partido a las 11 de la mañana? Si hace una hora que me acabo de acostar, sin vergüenza. Si hace tres horas estaba viendo vídeos de esa, pues lo mismo, ¿no? Madre no, muy serio, estaba aquí como con el rabillo del ojo vigilando a ver qué hacía G2, a ver qué problema había. Por el contrario, hay tranquilidad, ¿no? En las caras del conjunto de Stas. Yo veo a Manek que no ha dejado de mover ni ratón ni la mano del teclado en ningún momento. Está calentando, pero al máximo. Bueno, ahora parece que ya todo funciona. El monitor del señor Hunter que se ha conseguido solucionar rápido. Oh, tiempo récord, hemos estado muy poquito de pausa para ser una técnica bastante, bastante gorda. Sí. Vemos aquí como ya chocan puñitos los jugadores del equipo de Looking for Orc, que eso quiere decir que va a empezar. ¡Madre mía, el grafitis que han puesto! Hombre, eso es lo que estaba haciendo tanto el IGL de australiano, el IGL de Looking for Orc como Manek, ¿no? Poner grafitis cada uno en su base, por ahí. Pues bueno, empezamos, arrancamos después de esa pausa técnica. La full eco prácticamente, salvo por Hunter, ¿no? Que guarda esa Galil de la ronda anterior y ya se ha colado por oscuro, buscando a los jugadores que puedan estar por esa zona. Pero parece que Looking for Orc tiene otra idea. ¡Ataca en larga! Ush. Tiene mucha superioridad armamentística, pero a mí este tipo de apuestas tan tempranas en ronda 1.40 y tienes a tus 5 jugadores metidos en larga sin ninguna info del mapa, te puede salir bastante caro. Fíjate los 4 jugadores de G2 que ya están apostados en la bomba de A. Y está llegando la rotación de Hunter, que tiene una Galil. Como limpie todo medio y se meta por corta, es que pese yo a mala compra de G2, cuidado. Veo a Nico ya a Jax con una Eagle y no me parece tan mala, sinceramente. No. Sí, sí, yo también tiemblo. Y luego te queda Hunter, que va a llegar con Kevlar y Galil, recordemos, y espérate. La primera, Madre mía, esas balas es que van, parece que teledirigida a Sapo, que está haciendo espacios para sus compañeros, intentando acabar con Nico, que está ganando muchísimo daño, que está sacando aquí el equipo de Looking for Orc. Saca la primera de las bajas. Hunter que se bustea, cuidado que esto puede ser que no se lo esperen. Saca el kill del jugador de la C4, el Bomb Planter que se va al suelo. A Manek que sigue esperando el apoyo de su compañero. Se van a volver a bustear. Va a volver a buscar el kill. ¡Qué bien, Stern! ¡No! Al final consigue Hunter la kill. Es Nicky el que consigue salvar a su compañero. Se acaba de convertir esto en un 2-3. Lo que pasa es que a Manek y Monesi están jugando los dos con USP. Apox que intenta defenderse. Deja bastante tocado ya el jugador de ruso del equipo de G2. Kill para Nicky. Otra más que cae para Monesi. Le gana el duelo Apox. Monesi con la CP que lo intentaba, pero no a poder contra Licky. Ronda que saca adelante Looking for Orc, pero les ha costado bastante el anti-eco. Les ha costado 3 armas, efectivamente. Es que este tipo de todo a una carta, y porque Looking for Orc, aquí Hader ha acabado con Jax atravesando el humo, luego ha limpiado a Nico. Bueno, el doble busteo que le han planteado a Hunter, o que ha pedido el cazador, era muy bueno. Sí. Y un Apoc que he estado a punto de decir, no sé cómo ha sobrevivido Apoc, porque ha entrado el primero con la Galil generando espacios y tal, y aún seguía a mitad de puntos de vida, pero se lo ha pipeado Monesi. 3 armas menos para Looking for Orc en una prácticamente un antier. No, cuidado, porque llega la primera compra ahora sí de G2. Los samuráis que ya tienen katanas para poder defenderse. Y los chicos de Looking for Orc que simplemente van a jugar una ronda un poco más default, ¿no? Controlar la zona de medio por under. Y Licky se va a colar en un buen timing. Puede sorprender tanto a Nico como a Hunter, los primos que están defendiendo esta zona de medio.
Meter el humo para poder cruzar. Nico que aprovecha para sacar el primero de los kills. Cuidado que ha dejado. Qué buen timing. Bastante grande. Buena piña. Esa utilidad no ha caído bien. Nico lo puede explotar con la silenciada. Sí, sí, bueno, un gap. Que eso es un metro y medio de gap, O sea, aquí ve a todo el mundo. Mira. Joder, wifear utilidad contra G2. LHF, no, estos proyectos. Es que es un mal negocio. Dejar gap en los humos contra G2 es mal negocio. Viene a Manek ahora cerrando el paso por la bomba de B contra Apoc. Y otra vez que Looking for Orc ahora ha apostado por ganar el control de Lower, irse hacia medio, echar hacia atrás a Nico, que no lo han conseguido por esa utilidad que decías. Pero no han cubierto para nada larga. Es decir, están gambleando bastante en esta toma de decisiones. Bien, Nico, el último sobre Sterling. Buen primer kill de Sterling con el AWP. Es un 1-4 aún así. Va a piquear larga. Le está esperando Monesi, que no falla. Cierra la primera ronda de G2. En cuanto ha habido armas en los jugadores de G2, Muito, ronda para ellos. Desde luego que sí, la diferencia es bastante notable. Te iba a comentar, vamos a ver si Jax vuelve a ir hacia larga, porque están utilizando el esquema que tenían con Nexa, no el esquema que tenían con Alexi B. Recordamos, para los que estáis entrando a la retransmisión, que Alexi B no está jugando por tema COVID. Ha dado positivo, sí, en COVID-19. Entonces están esperando. Es algo que vamos a ver habitualmente, yo creo. Sí. O sea, va a ser bastante recurrente, ¿no? Entonces, saber que está con COVID y por eso está viniendo a Manek a hacer la sustitución. Bueno, no es lo mismo que traerte a un standing de fuera. Que mira, ningún standing va a ser rollo JKS, con la configuración. Pero es la configuración, sí, que tenían antiguamente. A Manek se está yendo para B y Jax se está quedando en la zona del pit. Pero mientes a uno que es literalmente de la casa, Muito. Manek ha jugado en todos los roles que hay en el roster, o sea… Es como una sustitución mucho más natural, ¿no? Que si traes, sí, a alguien de fuera o… Desde luego, es mucho más difícil, por ejemplo, lo que ha hecho Justin en FaZe que lo que está haciendo Manek en G2. Sin duda, sin duda. Y hay un pase intermedio que sería como subir a alguien de la academia, rollo Mouse Sports o rollo, sí, Nip o rollo… Pero además, bueno, si la academia tiene la suerte de tener la misma filosofía de juego, ¿no? Claro, claro. Bueno, que normalmente deberían estar orientadas a eso, ¿no? Que sí, pero lo que por se ejemplo, busca es nutrir de jugadores al equipo al principal. Primer equipo. Pero bueno, tú por ejemplo ves la de Nip y no se parece nada. Ojo, van a hacer el doble boost. Cuidado. Ay, madre, qué ruido. Monesi, que vaya el primer disparo. Busca el segundo. ¡Ay, joder! ¡Que te has parado en seco, hermano! Monesi que le pega la bala, se le ha cruzado a todo el mundo. Intenta sacar otro kill. Ahora va a probar con la OSP. Suficiente para Monesi. Otro más que el WP. Es Nico que se lo termina quitando. Monesi que tapea también a Sabat. Sterling que se da al suelo. Pero oye, Looking for Orc ha sacado el plan. Ha plantado. Sí, sí. Bastante buen resultado. Me he hecho también que yo creo que Hassel se ha parado diciendo, vale, aquí de espaldas mirando al suelo no me ven. Y estaba pues mal puesto, no estaba muy pegado al muro. Le veía perfectamente Monesi, que se ha puesto las botas en la anti-eco. Pero aún así, como bien dices, Muito, buen premio para los australianos, que han conseguido el plant en una ronda que era bastante complicado. Desde luego, han cumplido objetivos. Yo creo que en este tipo de rondas lo que buscas es plantar para tener más economía. Pero Hassel se ha quedado literalmente parado, No puede hacer nada más, sí, el pobre. Bueno, el plante, más dinerito, una compra más holgada que te permite pues todos los sets de utilidad. El AWP que ya lo iba a tener Sterling de todas formas. Pero vamos a ver la ronda número 6. Si puede volver a sumar ronditas a su marcador. Uf, qué salto más raro ha hecho. Se ha chocado, Manek. Se ha chocado. Sí, sí. Madre mía. Ha tenido un movimiento ahí Roy Ortega Cano. No ha sido del todo bueno. Porque no estaba apuntando al que salta Sterling, sino a alguien que piquease en medio. Que si no, que si fuera por medio. Qué bien. Hunter con la utilidad en la mano. Muy buen timing del jugador australiano. Va a pegar el humo, va a pegar el molo para poder explotar hacia la zona de B. Se queda solo Manek en la defensa. Gana el primer duelo. Cuidado, porque viene ahora por oscuro. Muy separados los jugadores de Looking for Orc para reaccionar a ese movimiento. Le va a dar tiempo todavía a Manek a sacar otro kill. Ah, porque se va al suelo. Sterling, que lo va a intentar con el AOP. Le pilla justo a Manek, pues claro, transicionando a otra posición. Va a pegar el humo. Molo para poder recorrer. Y cuidado, porque la bomba de B queda expuesta y son 3-3. Sí, Nico se está limpiando los ángulos cercanos de medio, pero está muy bien Sabas esperando, dando la información. Dice, hay uno rotando por medio, no debería haber nadie en B. Planten tranquilamente, compañeros, que ahí estaremos para cortar rotaciones. Vamos a ver el 3-3, la puñalada del señor Sabas. Llega. Bueno, tiene toda la info, No la puede liar. Sí que se lo esperaba. El sexto sentido. El sentido arácnido consigue el kill. Sterling que aguanta la zona de hueco con el molo. Le van a quemar, de hecho se tiene que mover. Lo está escuchando el equipo de G2, van a aprovechar con la flash. Nicky que estaba justo a puerta gallona esperando como un torero. Acaba con la vida de Nico. Sterling que falla, Jax que no permite que sigan los jugadores de Looking for Orc vivos. Ronda para el equipo G2. Aplauden en el... Vamos, en el estadio, ¿no? Es Star, sí, sí. Es el coach de G2 el que está aplaudiendo. Y muy bien, ronda G2, que suma G2. No puede estar aquí. Cualquier mínimo error
en la condición en la que está jugando Looking Forward contra un equipo como G2, no puedes tenerlo. Porque te lo van a penalizar. Un fallo. Bueno, aquí lo de Monese ha sido. Espera un momento, que mato al de medio que le estoy viendo. Me está pitando el móvil y eso quiere decir que me está flanqueando aquí uno por medio. Lo mato y seguimos. Y ha fallado Sterling sobre Jack. Y eso ha permitido el retake de los jugadores de G2. 3-3 en el marcador. Problemas para Looking Forward, que tiene que hacer un trayecto y ya va a estar por detrás en el marcador. Vaya balita de líquido. Qué locura. Madre mía, yo te iba a decir, no tengo ninguna duda, tampoco ninguna prueba de que la próxima película de Spider-Man, la de Into the Spider-Verse, va a haber un Monesi Spider-Man. Menudo sentido arácnido, tú. Sí, sí. Sería en el momento clave que Savage ahí podía haber roto la ronda. De momento, buen kill. Aparte, sido como en medio segundo. En medio segundo ha eliminado la amenaza. Literalmente, Jack se acababa de mirar. O sea, lo típico es que dejas sí. A lo mejor de confiar, pero bueno. Sale adelante en esa ronda G2. Empieza bien, está el equipo de Looking Forward. Buen diguelazo que han pegado de primeras para abrir el conteo, ¿no? De jugadores. Ponerse por sí, delante. Aparte de Licky, uno del. Quitando bueno, a Hader que ha jugado bastante bien la segunda y la tercera ronda. Y a Sterling, que ha hecho una muy buena ronda de pipas, una baja con el OVP en ese 1 para 5, etc. Muy activo el piña de australiano, ¿eh? Vaya piña que se acaba de comer, Apo. Madre de Dios. Van a intentar entrar por corta. Bueno, no tienen nada de utilidad. Solo la flash de Licky para poder explotar. Jax que sigue en Goose. Van a darse la vuelta. Bueno. Hunter que se va a defender con incendiaria. Busca a Savage, se acaba con él. Muy buena baja de Sterling, pero ya han muerto casi todos sus compañeros. Ah, porque se le va a jugar. Literalmente con la scout a buscar el kill. Muy complicado lo que intentaba contra Monesi. Casi se la da. Van para B. Está esperando ya a Manek. A ver, a Manek. Ya lo hemos dicho, doble VP para G2. Sí, sobre todo no. Bueno, no falla el primer disparo. Bien, François. El duelo contra Apo, que va a 40 puntos de vida. Le baitea el primero, le baitea el segundo. Manek que se está gustando, subiéndose, bajándose. Está mirando el cruce, le da a Monesi de todas formas. Tierra, Manek. Cuarta ronda para G2. Un seguro de momento de vida en la bomba de B. El bueno de François, el sustituto de Alexi B. Pero ya G2 pues, ha devuelto las aguas un poco a su cauce, ¿no? Mucho cogiendo larga por respawn, dejando ya Jax. Como bien mencionabas, la zona de medio es un seguro. Bien cuando está Nico, bien cuando está Hunter. E incluso las rondas en las que empiezan sufriendo una baja en medio, como antes el propio Hunter en esa internada del jugador australiano, pues la sacan adelante. Desde luego que sí. Probar el boost, Sterling, para sacar un kill. Va un pelín tarde. Le han podido incluso ver, yo creo, ¿no? Hunter a la hora de hacer ese strafe. Nico que prepara la piña para el jugador de Ander. Dejó muy tocado a Licky, ¿eh? Y espérate, porque están haciendo la del mímico táctico. Se está trayendo más piñas para seguir metiéndolas en la zona de oscuro. Licky ahora mismo que está sufriendo un bombardeo. Le va a caer la justita y le dejan a 21 de vida. Y otra, ¡oh! ¡Ciberbullying! ¡Ciberbullying! Esto es ciberbullying. Le van a denunciar a Nico. No ha visto a nadie. El pobre se ha quedado a 3 de vida. Yo. No me ha dado duda leer los labios en el inglés de Licky, ese acento tan australiano, tan difícil de captar. Pero yo creo que ha dicho algo rollo, pero ¿cuántas granadas tiene este señor en corta? Porque madre mía, vaya tres piñas que se acaba de comer. Yo pensaba que pensaba que había dicho hijo de puta, pero si has dicho lo de las granadas, te creo. Ya sabes que yo en mi probablemente inglés, también. Probablemente también, ¿no? Con la cola entre medias. Vale, intentar entrar por corta. Han pagado muchísimo el precio de ganar esa zona. Y cuidado porque quieres un split por corte por larga donde Jax está en uno fangel esperando a Savage. Hostia, Olin, Cuidado con Jax. Fíjate que crosshair placement. ¡Madre mía! Se lleva el primero. No puede darle la segunda a Licky, que a 3 de vida consigue entrar y le hace espacio a Sterling. Nico que reacciona buscando los de corta. Qué bien, Nico. Hay que puede estar en el humo. Nico que acaba con Apo. Que el chorro es malísimo. Uf. Hunter que le gana el duelo. Pero ya estaba su primo para solucionar la papeleta. Hay piñas, ¿eh? Hay piñas. Cuidado. Tienen que intentar cruzar. Hunter que va a meter la piña. ¡Dos de vida! Licky que le tiene que disparar Hunter al final para que se muera. Mete la incendiaria para que Sterling no pueda progresar. Sigue subir la caja. Para kill de Hunter. ¡Qué ronda! Oye, a mí me tiran una piña y a la segunda estoy muerto 100%. Licky elige el australiano. Ha sobrevivido a 4 granadas. Esa última le ha quitado 1 de vida. Por favor. 4 granadas. Por favor. Madre mía. ¡Qué locura! A ver. Ya no sabemos. La tercera de Nico le ha quitado poco también, ¿eh? Sí, G2 comprando las piñas marca Acme, ¿no? Ahorrando. Sí. Sí, muy buena kill, muy buena kills las que ha sacado Hunter. 3 bajas al final para el cazador. Y Looking Forward que evidentemente al no poder plantar, pues fíjate, se tienen que ver forzados a hacer una semicompra, un equilibrio de escala. El típico partido que Hunter, si dura lo suficiente, se hace 30 kills tranquilamente. Fácilmente. Este es el típico. Y para veo que los jugadores de G2 están. No cuenten con él, ¿eh? Que te iba a decir, que veo que los de G2 están queriendo, ¿no? O ir piqueando, o lines, ¿sabes? Sí. En plan… Bueno, hay que disfrutar de vez en cuando, ¿no? Cuando se juegan competiciones.
Sí, y eso no tiene por qué ser malo, ¿eh? Porque no, para nada. Cosas más imprevisibles para Looking for All. Mira, el timing de standing podía haber sido bueno. Ha esperado la flash y se lleva el kill de Nico. Bueno, bien trabajado el kill por parte de los australianos. Y aquí está Hunter. Mira, Hunter, no. W Mouse 1. Ese es el plan de Hunter. Madre, Monesi delante del humo consigue el primero, pero lo hace a poco el refrán. Kamaneka acaba con Savage. El punto de A que lo controla otra vez Looking for All. Jesús, 2-2. Madre mía, Hunter. A los dos en fila india, como le gusta al cazador. Ya lo decimos. W Mouse 1. Este ni flechas ni nada en el teclado. Muito. Solo conoce la W. Y del ratón, el Mouse 1. Suficiente para destruir a los australianos que no están planteando malas rondas, ¿no? Pero que no pueden hacer nada contra Hunter. Pero también te quiero decir, Fer, error de Nico con el humo cuando ha visto a los jugadores estrafeando, Jax jugando en un all-in constante. Está mal. Pero que claro, estoy viendo más errores de G2 que aciertos de Looking for All. Simplemente Looking for All que está aprovechando lo que le están dando. Y ahora sí, Hunter les está smurfeando. A Manek, que está en muy, muy buena posi por escuro bajo. Puede sorprender con el disparo. Le va a bajar ya directamente. ¡Ay! Cambia de ángulo. Le abren los dos a la vez. Le están baiteando. ¡Ay! ¡Qué bien! Le gana el duelo. Muy bien, Liquid. Sí. Es Monesi. No, normalmente los IGL son los que más esperan este tipo de cosas, ¿no? Que no caen en errores más básicos de un Olimpiado. Que el molo de corta no ha caído bien, ¿eh? Que esto lo puede aprovechar Nico para poder sorprender. Otra piña. Madre Dios. Mía, ¿no? O sea, bastante poco ha quitado para lo que podía haber quitado, mucho, ¿eh? Que no se quejen, que yo que sé, al final. 70 puntos de vida que les han quitado. Bueno, 74 creo. Bastante poco les han quitado. Bueno, de momento vemos ahí a Apoc, a.k.a. Mou, a.k.a. Senium, ganando poco a poco la zona de oscuro con sus compañeros. Se preparan ya para intentar entrar tomando la zona de corto. Tiran el molo de Harlillo para entrar agachaditos y que no les vean. Y sobre todo quitar el pixel de Kenny es. Porque saben que por ahí puede estar Monesi. Y son Nico y Jax los encargados de defender la bomba de A. Nico expuesto. Y Jax se va a quedar en Gus. Va a ser una ejecución. Nico que progresa con la flash. Nico. No se ciega. Busca el duelo. Pero el se lo gana. Qué bien el chavalín. Mete en el molo. Mete en la incendiaria. Intenta mover a Jax. Que sigue aguantando en Gus. Se va abriendo. El picosillo. No puede con Hunter. Es Hunter el que tiene que aparecer otra vez para solucionar la papeleta. Es un 4-2 complicadísimo para G2. Hunter que busca pillarse a Savage. Le abre y se lleva a los dos. Y es transfer. Dejas todo ahora mismo en un 2-2. Donde los dos jugadores están desde corta. Sterling con el AWP. Y Apoc está intentando jugar con su compañero. Utilidad queda solo la de Apoc. Sterling holdeando para que no puedan tocar la C4. Recordamos, plantada para corta. Pega la primera flash, pega la segunda. Intenta buscar el duelo. La utilidad que no es buena por parte de ningún equipo. Ahora Apoc pega una más larga para que pueda buscar el kill. ¡Oh, Sterling que falla! Cuidado porque ya le están quedando a Monesi. La incendiaria es buena, pero luego es mejor. Sterling que va a buscar el kill. Monesi que hace la kill. Uno. ¿Qué está haciendo Monesi? ¡Qué bien ha cubierto a su compañero! ¡Qué rondón de Hunter! ¡Qué rondón de Monesi! Nah, estas rondas las tiene que cerrar Looking for All, Muito. No puedes perder estas rondas. Es que es un prácticamente un 5-2. Te lo desbarata Hunter y luego es que encima te quita el D4 mientras Monesi cubre. Vaya rondón, otra más del cazador. Y todo le ha salido bastante mal a Looking for All. Uy, casi se nos pincha, ¿eh? Sí. Qué desastre, qué pena, porque Looking for All ya es la segunda o la tercera ronda que vemos que podían haber cerrado y el marcador ser bastante más apretado. Es lo que tú estabas mencionando, Muito. Que se están viniendo arriba G2. Se ven claros favoritos, ¿no? Para llevarse este partido. Te están ejecutando corto. Desde tres flashes miras al suelo y vas a por ello. Es una bien que flipas. Sí, porque el movimiento es bueno. Cuando te están usando ese humo de Avangar, ese humo One Way para mirar coche y luego el siguiente de la continuación encima de las cajas, lo que tienes que hacer es jugar agresivo. Es lo que tienes que hacer. Pero aquí iba un pelín tarde. Antes lo hizo Nico ya, sacó un kill, le tradearon bien. Y no pudo sacar esa segunda baja. Ahora no ha conseguido ninguna. Y porque está Hunter y Monesi. Acabas con Nico y es que G2 es una hidra. Es literalmente una hidra. Cortas una cabeza, pero salen otras dos. Sale la de Hunter, que es peor. Maxi, consigue la kill. ¡Uy! Manu, pensaba que era un Spider. Yo también. Madre mía, casi me da algo, Fer. Si llega a meter esa bala, Jax. Vale, ha sido Nico, Calmémonos, por favor, calmémonos. Que son las 1:07 en España. Horario peninsular. Las 12:07 en las Islas Afortunadas y casi me da un ataque ahí con ese spray. Vamos a calmarlo. Yo también creía que había sido Jax. Joder. Bueno, han sobrevivido los dos. Pelín de suerte aquí, G2 también. Está teniendo estos detalles de su lado. Si no, podríamos estar viendo un partido bastante más ajustado de lo que a priori podríamos adivinar. 8 de vida para Nico, 36 para Jax. Fíjate el dibujo del mapa de G2. Sí. Están dos jugadores encerrados ya en B. Tres esperando esta ejecución en corta. Monesi que se ciega. ¡Ay! Y aún así le pega la bala. Hacer pega la incendiaria. ¿Incendiaria? Que no sé hablar, perdonad. Para controlar la zona de corta. Muy bien, Nico. Y otra más para Monesi. Que
¿Tú crees que la ronda anterior, esta no, la penúltima, ha podido ser un punto de inflexión negativo para los australianos? Y dices, wow, un 5 contra 2, lo estamos intentando y no nos sale nada. Mucho me temo que se desconecten aquí del mapa y del best of three, la verdad. A mí me da pena, sí, pero pienso lo mismo que tú, ¿eh? Al final no. Has tenido esas rondas claves que parecía que te podías defender, pero luego el talento, ¿no?, individual de los jugadores de G2, pues ha marcado la diferencia. Y estamos viendo un Looking for All que está sufriendo bastante en su pick. Bueno, consiguen ganar oscuro y controlar medio. Sí. Es cierto que los primeros compases de la ronda el Muito está peleando muy bien, Looking for All. Las está planteando muy bien, la está jugando muy bien. Pero es que luego, si no cierras las rondas, si a G2 le das la uña del dedo meñique, te cogen el brazo. Buena bala de Sabas, pero mira Nico. Madre mía, quedaba uno de vida. El spray de Hunter que lo podría haber firmado perfectamente. Wolfgang, ronda de Nico, es para él. Ey. Qué fácil es cuando estás en la cámara de Nico. Si es que es otro videojuego lo que tienes sin vergüenza. Le quedaban 4 balas y le ha sobrado con una para cerrar ese pedazo de ace. Me parece que esto ya es el abismo para los australianos y la mayor de las bolas de nieve para G2. Me hace gracia porque hemos pasado de un spray de Wolfgang Killers que ha hecho Hunter, que no le ha dado a nadie, a una ronda perfecta. Es verdad que son ecofrags, pero oye, hay que hacerlas, ¿no? Es como lo de los penaltis. Sí, sí. Hay que meterlos. Sí, sí. Todo el mundo cree desde su casa que es fácil meter un penalti, pero el problema es llegar a tirar el penalti y luego estar ahí. Exactamente. No, Looking for All sigue planteando bien las rondas, ¿eh? Sigue esperando a penalizar, sabe que tarde o temprano te van a acabar asomando. Veo a Sterling muy fallón, está nervioso, sí. Porque si llega a esperar un segundín… Sí, ha fallado varios tiros clave. Yo creo que estás con el hándicap de que sabes que te estás enfrentando a la WP más rápida del juego, a día de hoy. Y está intentando ir más rápido de lo que a lo mejor su propia skill le permite. Y por eso está fallando más de lo que toca. Si se ha tomado 7 cafés y está aquí ahora mismo. Claro, claro. Recordemos que en el 2 parados antes de B fallaba un tiro sobre Jack que permitió bastante el retake de G2. Claro, en este retake de A, en el 5 contra 2 que se han hecho Hunter y Monesi, también le ha fallado el primer disparo a Monesi y luego le ha costado la ronda de su equipo. Es decir, no pretendo culpar a Sterling de no estar peleando más el mapa, pero sí que ha tenido los momentos, digamos, para tener bastante más impacto y no ha estado nada acertado, ¿no? De momento, lo de la... Bueno, de momento parece que van a volver a intentar entrar esta vez por corta 4 jugadores, lurqueando en última instancia el buen señor Savage, que se va a enfrentar contra Jax. Ahí tenemos a Apoc. Preparan ya la utilidad para poder entrar en esta ejecución. Nico, que vuelve a hacer el mismo movimiento y en algún momento le tendrá que salir bien. En algún momento le tendrá que salir a Nico. Pues esta vez no va a ser porque Liki lo esperaba a Monesi, que pega la bala, le cae la incendiaria. Le van a querer mover con ese molotov. Monesi, que aún así aprovecha para piquear en el one way. Está loco el chaval. Pega una flash para poder reposicionar. No ciega nadie. Buscaba el kill. Era complicadísimo. Jackson, que llega en el apoyo. Le pega el pita. Mira a Apoc. La difícil es la que da. Savage, que consigue la kill. Hazer, que también abre en el punto de As. Un 2x2. Pero tienen que cruzar. Y la C4 se ha quedado delante del humo. Y no hay tiempo, qué como pena. Decías. 10 a 3. Estos detalles tampoco caen del lado de Looking for All. O sea, la bomba. Matan a la bomba y la bomba está ahí en el elevator, en la zona de ascensor. Y bueno, pierdes la ronda directamente. Monesi le ha dado tiempo a pegar ese segundo disparo. Pese a que consigues la baja buena sobre Nico, que no está teniendo ese impacto en el movimiento que tú decías. Pero que aquí Monesi sobreviva para asistir a uno y matar a Apoc. Te acaba con la ronda. Luego encima pierdes el C4, se queda ahí en mitad del mapa y no lo puedes recuperar para plantar a tiempo. Es que es otra ronda para G2. Se te queda el jugador en rampa, no puedes terminar de comer, sabes que tiene el apoyo en larga. Savage ha estado bastante lento para matar a Jax, porque Jax le ha dado tiempo a flashear y a pegar una bala a un enemigo. ¿Sabes? Yo creo que están empezando, lo que tú comentabas hace un par de rondas, Fer, están empezando a sentir la presión los jugadores de Looking for All. Sí. Sí, bueno, esa sensación tan molesta de que hagas lo que hagas y empieces como empieces la ronda, no suma. ¿Qué hay para G2? Claro, ¿qué hay para G2? Y eso que no están jugando mal, las bases están muy bien trabajadas del mapa, lo comentabas. Control de medio, control de corta, buena utilidad, pero es que al final… Primeras bajas encima, que está sacando primeras bajas. Liki lleva 4 primeras bajas. Uh-huh. Quiero decir, de las 13 rondas que hemos visto, 9 primeras bajas ponte han sido humos para Looking for All. Monesi, los humos, por favor. Monesi, póngase los humos. Van a entrar los jugadores ya por cortar rápido. Quieren cambiar el ritmo de la ronda. ¡Ay! ¡Qué bien, Apo! Que pillaba a Nico en el renuncio. La segunda vez que le pillan a Nico con la utilidad de la mano. Molo para que no puedan plantar un mito de Apo para seguir pusheando. Madre mía, W, Mouse 1 y confianza plena en intentar pegarle una bala a Jax, ¿eh? Pues al final se le puede escapar, la termina ganando, ¿eh?
Pensaba que los pinchaba. Uf, las piñas. Mira, qué buen Kobe ahora de Manek. Son 3 para 3. Aquí llega el peligro. Aquí llega el peligro. Chanan. Se apellida Kovac. El Nick es Hunter. Chanan. Ya la pared. Muere a manos de Licky. Muere también Licky a manos de Monesi. 2 para 2. Esta ronda no se le puede escapar. Que le pega el Lone Storm saltando, por favor. Pero ¿qué está haciendo este niño? Que no se puede disparar así en Counter Strike, por Dios. Cuarta ronda para Looking for Org. Lo que ha costado y el miedo que da a Monesi. Madre mía. Monesi, loco. Lo que intentaba era prácticamente imposible. Grande Senium, acabando ahí con Jax en el último momento. Y lo que intentamos es una puta locura, tío. Doble zoom, saltar. De gustarse, sí, sí. El problema es cuando. A mí me da miedo cuando Monesi empieza a ser creativo, ¿no? Que es cuando empieza a salir la magia. Sí. Al final, ¿no? Es lo que decía Jordan. Solo fallas el 100% de los disparos que no haces, ¿no? Eso seguro que los fallas. Claro, por eso te digo. Eso seguro que los fallas. Él lo intenta, si sale, sale. Este es un partido para estas cosas también. Hombre, de luego. Esto es para salir luego en el videofrag resumen, ¿no? De SL, del torneo. Sí, sí. ¡Nicola Piña! Bueno. ¡Hazer! Licky. Hazer no sé, pero Licky se ha comido una de granadas este bando. Increíble. Es la segunda que se come en esta ronda. Espérate, que todavía se puede llevar otra extra. Nico que suelta el spray, saben que es un jugador desde base CT. Esto no tiene ningún miedo G2 porque tiene un, dos jugadores en la bomba de B. Tanto Hunter como Manek. Y es una setup bastante solvente. Prácticamente también tienen 3 en A. Nico está un poco más rotando por CT, pero puede apoyar rápido. Fíjate, Hunter está ganando oscuro y esto va a terminar de dilapidar la esperanza de Looking for Org, sobre todo si muere Apoc. Nah, se va a ir de oscuro, se va para corta. Debería rotar ya a Manek. No termina de ganar el tramo, 40 segundos. No. Cuidado, que ya pueden entender. Ahí está la piña, ahí está la piña. La tercera que se come Licky, ¿eh? Ha llegado a comerse 4, cuidado. Licky se ha comprado el Kevlar del 4. Buena kill de Nico. Va a intentar aguantar como buenamente pueda. Tiene el apoyo de todos sus compañeros. Monesi que tiene el cruce ya. No les deja pasar desde ese one way. Le meten el molo para poder mover de ahí a Nico. Pero sigue aguantando el señor Kovac. No se quema. Flash para que no progresen. Ya se llega el apoyo. Nico que aprovecha, pero se la pega. ¡Madre qué balita! ¡Monesi Hunter! ¡Qué bueno para Savage! ¡Va a buscar el kill! Quedas tú en 1 para 2. 10 segundos. Tiene que intentar el plan de buscar las kills. Se confunde porque ya se lo va a llevar. Ronda para G2. Nosotros que nos vamos a una pausa y ahora volvemos.
Bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a Looking for Org, donde está jugando Xenium, que ya lo habéis visto todos ahí en pantalla, el primero que salía sonriendo, risueño, como es él. Complicado lo que tiene ahora mismo. Y van a pusear, ve, con esa peña. Madre mía, se han dado la bocha entre ellos. Hunter y Amane que consigue las kills. Sale Nike con las dos veretas, el pipeador, buscando kills. Se lo va a llevar Nico. Madre mía, que acabo de pasar aquí en oscuro, Fer. Coméntamelo, porque cuidado, estoy esperando. Cuidado, Sterling, porque ya hizo una buena ronda de pistolas, pero no puede con Hunter. Llega Saba, es el primo del señor JKS. Es un 1-3. Ha recogido el C4 Hunter, se va a ir para A. Vaya vuelta que se va a pegar ahora mismo Hunter. Sin ningún prisa, tranquilo, viendo un poquito también. O sea, hay una barbería, hay una farmacia, hay un coche ahí en la entrada. Sí. Mirando un poco, ¿no? El nuevo 2-2. El paisaje, ¿no? Mirando un poco que se cuece en el pueblo. Exactamente. La típica señora detrás del visillo mirando a ver qué pasa. No, lo que ¿y pasa, quién ¿no? es ese? ¿Y el hijo de quién? Exactamente. ¿Y tú de quién eres, no? Va a entrar Hunter ya directamente. 21 pepos, por cierto, de Hunter. Savage que llega ya por corta. Evidentemente ya sabe que se está vendiendo todo el pescado en la zona de A. Va a buscar a Hunter. Se acaba de dilatar ya el jugador australiano. Es complicado, pero todavía se puede hacer. Pues están bastante estricto el equipo de G2, siendo sí, Monesi el que va a hacer el contacto con la P250 y los dos jugando desde el site. Desde las cajas escondidos, Jax también bastante, bastante abierto. Le van a pegar ya la mocha. Ha ido al paredón directamente. Literalmente. El jugador que puseaba de Looking Forward, que es esa zona de oscuro alto, se ha llevado un casco de Amanek sin ningún sentido. O sea, yo no lo he visto en su cámara. Es que François tampoco es malo, ¿eh? Es lo que tiene G2. Con Looking Forward. Pero a ver si lo vemos repetido, porque, claro, parecía casi un daño por su propio compañero, ¿no? Como decías, pero no lo hemos visto repetido. Pero ha sido muy rápida la mocha de François, la mocha de Amanek. ¿Qué te iba a decir? Ahora más que Looking for Org es Looking for escapar del marrón que tienen, porque 12-4 forzada como lo pierdas. Looking for Getal, sería. ¡Oh! Y Amanek que consigue el rekill sobre su compañero Monesi. Amanek, ¡oh, por Dios! Espérate, que Nico tampoco lo tiene activo. ¿Qué ha pasado? Me voy a poner la configuración de los de G2. Es lo de quitar el Diago, eso que me has comentado, Fer, a lo mejor. Sí, va a intentar Apoc sacar el kill. Es muy complicado. Perdón, Apoc, no Xenion. Es muy complicado. Y se queda esto en un 3-4. Es el monitor de Hunter. Yo estoy convencido que es el monitor de Hunter. El monitor de Hunter no tiene humos y está todo el mundo mirando su monitor. Y claro, así va el bicho como va, ¿no? Con ese 3 de KD, 21 kills, 7 muertes. Y destruyendo a Looking for. Decíamos antes 30. Si dura lo suficiente el partido, bueno, fang el de Sterling. A ver si pega la segunda. No puede con Nico. Bueno, 3-2 hay opciones aún. Bueno, a porque la pega, Hazer que lo intenta. Los humos que sí funcionan para Looking for Org. Monesi que acaba con Apoc. Nico que le acaba de dar. Nico que le acaba de reventar literalmente. Ha escuchado a Chicha y ha pulsado el mouse 1 como si no hubiese un mañana. Ronda que quede para G2. Le ha pasado lo mismo con el primer kill de Amanek. Bueno, el primer kill que ha sacado él. Gracias a que Amanek atravesaba ese humo, ha reventado a un jugador de Looking for Org. Y Nico siempre muy atento a todo, visual, auditivo, ha escuchado que sonaba carne y ha dicho, sí, no te preocupes, ya vacío yo las 30 balas de lag y me llevo yo el kill. Y ahora pues prácticamente lo mismo, ¿no? Cerrando otro con otro kill a través del humo. Bueno, se ha colado Looking for Org en oscuro bajo. Uf, Xenium. Está Apoc con el todos somos Xenium ahora mismo. ¡Ay, ese Taser! ¡Ay, ese Taser, papá! Vamos. ¡Ese Taser, papá! ¡Oh! ¡Ay, mané, François! ¿Qué acabas de hacer, François, sin vergüenza? Doble baja. Ya te digo, doble baja con la Bakten, fácil para Bakten. Sigue aguantando, de hecho, espérate que no siga farmeando porque puede buscar a los de cortas escuchando los pasos. Sabes que va a buscar el kill, Amanek que pega la bala, le dejan a 10 puntos de vida, Monesi que le intenta cubrir con la flash y con la scout. Bueno, cubrir, ¿no? Lo que queremos es llevarse algún kill que otro. Tú me entiendes, ¿no? Míralo. O sea, cubrir como cubren en G2, no como cubren el 99% de los otros equipos. Cubrirte de la sangre de matar a los rivales tú, ¿no? Y robárselos a tu compañero. Y Amanek, de todas formas, que no quería flaguear más, ¿eh? Dice, mira, yo voy a 10, yo ya he hecho mi trabajo, 1800 que me llevo aquí fresquitos, he evitado la taseada, doy toda la info y aquí vemos como François dice, mira, me voy por medio, matadlos vosotros que a mí me da la risa. Y sí, para él. Buena ronda por parte de G2, llega la compra por parte de Looking for Org, no pueden perderla, si no ya están metidos en una... Vamos, en un marrón. Que ya no están, pero ya sería un marrón más complicado. Hostias, Hunter sabe perfectamente que le está jugando desde la caja. Hunter que tira la utilidad, buena kill sobre Jax. Intenta progresar Hunter, el apoyo es bueno por parte de Apoc. Cancela el equipo de G2 en el último momento. Quieren cambiar bastante rápido hacia la zona de corta, incluso hacia la zona de medio. Nico que quiere buscar el control de larga. Si algún jugador ha puseado. Y reinicia la ronda. G2. Sí, ahora lo que tiene que hacer Looking for Org es lo que decías tú en la previa, Moito. Apoyarte un poquito, no buscar duelos individuales.
Me da miedo Leaky porque, como, bueno, no tiene pinta de que Monesi vaya a optar por abrir medio, pero como pierda esa zona y parta la defensa de Looking for Org, el conjunto de G2, va a sufrir, ¿no? El equipo australiano. Y tiene, de momento, toda la intención G2 de esperar algún error de los australianos que no parece que vaya a suceder. Bueno, pues vuelven para B. Meten algo de presión. Están intentando separar las fuerzas de Looking for Org. Cuidado porque se están generando espacios en la zona de medio y en corta, que parece que es lo que quiere aprovechar G2. 40 segundos para moverse, poca utilidad la que le queda ya al conjunto de Ocelote. Monesi que busca una opción de disparo y parece que quiere hacer un split B. Leaky que tiene un marrón ahora mismo. Le va a abrir el señor Kovac, que se ha tropezado con su primo, sí. No con Amanek. Te iba a decir Amanek peinado, pero es que ya lo estás. Leaky va a intentar sacar el kill. Buena baja sobre Amanek. Aguantan los jugadores del equipo de G2. Hunter que se cuela ya, cuidado. Progresa adecuadamente hacia esa zona de B, pero a poco lo perdona. Buen kill. A buscar a Monesi. Le empuja el pecho. Cuidado, cuidado con el niño. Cuidado con el niño que recupera la C4. Va a poder plantar. Se ha quedado muy tocado porque está en el lado de la bala. Vamos a ver porque no queda prácticamente utilidad. Solo el humo. Intenta comer. Monesi que reposiciona. Todavía tiene una litrona. Le mete el humo para progresar. Le intenta maitear. Pega el primer disparo. Lo falla. Ya se cola a los dos. ¡Uy! ¡Cómo da esa bala! Madre mía. Le pega efecto a las balas. ¿Cómo da esa le bala? Le da efecto a las balas. Ese es Angelina Jolie en Wanted. Es que le da efecto a las balas. Literalmente. Y a él le han matado atravesando porque ya iba muy tocado. Pero es que no ha matado a Sterling de milagro, que ha sido el que ha sacado el kill. O sea, le podía haber dejado esto en un 1-1. Y el crush de Monesi, no quisiera ser yo muy el que se tiene que jugar el 1-1 ahí en esa situación contra Monesi después de que haya sacado 3 kills. Madre mía, tío, qué bala le ha pegado, loco. En su cámara es más espectacular aún, ¿eh? Estaba apuntando más hacia la puerta y el flick que ha pegado es más espectacular aún, ¿no? Que desde la cámara de Sterling. No digo que Monesi vaya cargado, ¿no? Pero que alguien revise el PC, a ver si tiene algo raro. Sí. Como el monitor de Hunter, igual. Yo no digo que, pero madre mía, pobrecito mío, Leaky, que parecía que estaba en pacha de vista. La frase es buena para Sabat, pero Hunter y Nico hacen el trabajo, sacan las kills. Uno de ellos en medio y otros dos en larga. Hazer, que quiere buscar la espalda. Hunter, que es súper oscuro. Se lo va a explicar al final el jugador australiano. 2-3. Tienen que defender todavía la zona de medio. Y mientras tanto, progresando G2 por larga. Sí, creo que ha tirado una flash en corta Sterling. Y eso le puede dar las pistas a G2 de que no hay nadie ya en la bomba de A. Y de que están todos en torno a la zona de corta, ¿no? Claro, estaba buscando el gap Sterling, pero aún había otro humo más en G2. Intenta buscar el one way. Es bueno el one way. Acaba con Amanek. Que ni siquiera lo ha llegado a sospechar. Cuidado al timing de Nico, que está esperando a que cruce su compañero Monesi y a que le cubra desde el coche. A ver. ¡Ay! Monesi se queda con esta, se queda solo Hazer. Va a meter el molo, el de pizza, el bueno. Pega la flash también para el cielo, intenta progresar. Monesi que no se termina de cegar. De hecho, Nico se está quemando y mucho. 33 puntos de vida para el señor Kovac. No ha podido plantar. Hazer que todavía tiene una oportunidad de defenderse. Le van a pegar una flash en la cara. Ha dejado a Nico más tocado, pero Monesi no perdona. Ronda para el equipo G2. 24 bajas lleva Monesi también. Hablábamos de Hunter, podemos hablar de Nico, que ya está en torno, no sé si lleva 19, creo, o incluso 20, pero Monesi se genera muy bien esos espacios, como ahora con la flash, y luego es que no falla. La diferencia, bueno, una de las muchas diferencias, pero es que hoy Monesi no está fallando prácticamente, y sí que estaba fallando Sterling, ¿no? Para el conjunto de Looking for Org en el primer bando. Fíjate, 24 Monesi, 23 Hunter, 19 Nico, que no necesitan que nadie más mate porque es que no hay australianos para todo el mundo. Desde luego que sí. Veo que por el chat todavía hay gente que está preguntando por Alexi B. Lo primero de todo, hey, olvidones, que nos tenéis abandonados, que esto lleva ya una horita y pico de programa. Para los que no lugar, más, la hora gamer. Alexi B tiene COVID, por eso no puede estar aquí y está jugando Manek en su sustitución. Entendemos que según avance la Pro League, Alexi B va a tener la oportunidad de poder venir, a no ser que tenga alguna complicación en el COVID, que de momento parece que no. Monesi que ya ha ganado el pit. Bueno, hay varios casos, ¿no? También está Crimson en Fnatic, va a jugar Banjo, que además de ser un instrumento, pues es un jugador de su academia y le va a sustituir. Y ya decíamos antes que eso va a ser algo recurrente. Escucho lo de Banjo, me acuerdo de Banjo y Kazooie, el juego de la Nintendo 64, tío. Un juegazo. Recuerdo desbloqueado. Bueno, vamos a ver la última ronda porque aquí entra G2 con todo y todo es una balita de Jack en la cabeza de Leaky. Otra de Nico, otra de Jack, 5-2. Esto me da muy top que se va a acabar aquí, ¿eh?
¡Ay, Sabat! ¡Ay, Sabat! ¡Ay, Sabat! ¡Ay, Sabat! ¡Que estás escondido en un humo! ¡Hunter, que pega una bala! ¡Sabat, que intenta sobreponerse! ¡Hunter, que se va al suelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gastó muchas balas de MP9! ¡Va a poder plantar sin problemas el equipo de G2! ¡Hunter, que lo intenta! ¡Nico, que ha matado incluso a su propio compañero para conseguir el kill! ¡Fuck Monesi! ¡Ronda para Nico! ¡Ronda para G2! ¡Mapa para G2! ¡Nosotros que nos vamos a una pausa y la volvemos! Bueno, pues ya estamos aquí después de esta breve pausa para continuar con el G2 contra Looking for Org. Pero si parece, Fer, vamos a hacer un breve recap de lo ocurrido en el mapa de EDUS 2, donde hemos visto a un G2 bastante dominante. Tanto en el CT como en el Terror, te podría decir. Pues sí, te fijas en los datos, ves cómo ha ido el partido, incluso las rondas que tenía de cara, digamos, el conjunto australiano. Uh-huh. Y bueno, pues como dicen los argentinos, que a mí ya sabes que las expresiones argentinas me encantan. Para los argentinos, o sea, para los australianos, mucho pasto para mi caballo, ¿no? Porque G2 es mucho G2. Te la juegas sí. A
dar balas en dos dos, te la juegas a que ellos no tengan un buen día, y han tenido un día, pues normal, un día más en la oficina de Hunter, Monesi, Nico y compañía, y simplemente entre ellos tres, sin necesitar a un Jax a un nivel o una aportación en cuanto a kills espectacular, ni siquiera Mané, que se ha aburrido bastante en la zona de B, pues ha tenido que sumar kills para que G2 se lleve esto con bastante facilidad. Ha habido primeras bajas para el conjunto de Looking for Org. En las 15 primeras rondas creo que habían sumado 9 o 10 primeras bajas y han perdido el bando claramente, ¿no? Quitando esas 3 ronditas de pistolas, se han llevado una ronda más. Y bueno, pues muy dominador G2. Era lo que salía, digamos, en todos los guiones, pero lo han constatado en este desierto. Es que ha sido... Es lo que comentábamos. Al final, Looking for Org tenía que jugar a intentar no tener duelos uno para dos, intentar siempre tener esa superioridad, pero es que no les han dejado. Creo que en el lado CT estamos viendo al jugador que ha sido clave en el desempeño de la defensa, que ha sido Hunter, todo el rato ganando espaldas, pillando a jugadores plantando, pillando dobles bajas fáciles. Creo que Hunter ha aprovechado mucho los espacios que le han dejado Looking for Org porque realmente no estaban dejando a nadie controlando mapa. ¿Cuántas veces ha estado en B puseando sin que nadie le intentara parar, ¿no? Ese progreso que hace normalmente el mayor de los Kovac? Y aparte que ha estado súper fino a la hora de disparar, que también es un poco lo que esperábamos todos, ¿no? Que Hunter esté dominador. Nico ha tenido alguna ronda que otra, pero es que entre Mones y Hunter no les han dejado jugar. Lo estamos viendo, ya, de hecho. Una mezcla, yo creo, que de dos cosas, ¿no? Lo decíamos en las primeras rondas, que está apostando un poco, está jugando un poquito a un juego peligroso el conjunto de Looking for Org, no cubriendo ciertas zonas en momentos clave de la ronda, ¿no? Sí. Y en cuanto G2 coja esa soltura que tú anticipabas mucho de, bueno, ya se están viniendo un poquito arriba, ya se están gustando, tal. Sobre todo Hunter, que era W-1 todas las rondas. Todas las obviamente, rondas. Obviamente, él te va a coger espaldas, te va a cortar rotación, se va a meter, digamos, en tu línea ofensiva y ahí te va a hacer mucho daño. Y lo ha hecho muy bien en el primer bando Hunter. Y luego encima, pues, gente como Nico, Monés y tal, se han sumado a la fiesta y yo creo que ya ha sido demasiado, ¿no? Para Looking for Org. Aún así, han tenido opciones de pelear bastante el mapa. Ha habido 5 contra 2 que se les escapan, 5 contra 3 que se les escapan, primeras bajas, como decíamos, y que no convierten los 5 contra 4, retakes, postplants. Ha tenido varias opciones Looking for Org de dejar esto, pues por lo menos cerca o cerquita de los dobles dígitos y de haberlo peleado más, pero sí. Si encima no estás acertado, G2 no te perdona. Te perdona una vez, pero dos no. Desde luego, es lo que tú estás diciendo. G2 no te perdona dos veces y si no estás al 100%, es complicado. También lo hablábamos, la dificultad extra de meterte en un mapa de dar balas contra un equipo como G2. Claro. Estás jugando un Dash 2, es un mapa donde ellos van a estar en su zona de confort, 100%. Encima, haces que la figura del IGL no sea tan, no necesite ser tan reforzada, ¿no? Dentro de la ronda. Por lo tanto, Nico puede estar jugando más tranquilo. Simplemente por mecanismos individuales de los jugadores se puede jugar en Dash 2. No necesitas tener la mejor sinergia del mundo para poder ganarlo. Y aquí yo creo que se ha confundido un poco Looking for Org. Vamos a ver un infierno. Es verdad que Inferno es un mapa un poco más 50-50, ¿no? Del lado terror, lado CT, depende un poco también de cómo empieces, pero claro, que si G2 sigue con este nivel, si Hunter sigue con este nivel, si Monesi sigue con este nivel, cuidado, porque es que nos podemos ir con la serie en 2-0 en el que Looking for Org pues vaya a meter como mucho 10 rondas en todo el BO3. Pues no me extrañaría. Va a depender de pistolas, etcétera, pero bueno. Yo de todas formas creo que aquí en Inferno se les puede dar algo mejor, quizá, ¿no? Que en, ¿sí? que en Dust 2. Entiendo la apuesta del Dust 2, al final tienes que arriesgar un poquito. Eres el underdog, no eres... Es otro nivel de underdog, ¿sí? lo que es Looking for Org para este Best of 3, y tienes que arriesgar. Has apostado por el Dust 2, has apostado por que tuvieras en ellos un mal día y tú dar las balas y tal. Ha sido prácticamente al contrario, se ha visto reflejado en el marcador. Ahora en Inferno, yo creo que ya se ha quitado la presión Looking for Org de su mapa, etcétera, dice, mira, si perdemos en Inferno y perdemos 2-0, tampoco es ninguna... Si no llega a ser un drama, ¿no? Claro, no es ningún drama, no es ninguna cosa fuera de cualquier tipo de apuesta ni nada. Sí, es el guión. Y a lo mejor sin presión y creyéndoselo un poquito más en el mapa de G2, pues pueden ofrecer bastante más batalla. Esperemos, porque me encantaría ver algo más de Looking for Org y que en este partido inaugural de Pro League no nos vayamos con este sabor de boca tan... Iba a decir agridulce, pero bueno, tampoco, ¿no? De decir, es que ha sido un G2 muy superior y no hemos visto prácticamente nada de Looking for Org. Ojalá que no sea así, que veamos a los chicos del equipo australiano dar ese step up que necesitan. Pero lo que estamos hablando, al final te estás yendo a un Dash 2 donde no has tenido el... Has tenido las basics, pero no has dado las balas. Claro. Entiendo que en el Inferno va a pasar más de lo mismo. Vas a tener perfectamente controlado cómo hay que jugar el mapa, qué tipo de approach o qué tipo de visión tienes que hacer en el momento de ronda, pero que luego, cuando lo simplifiquemos y sea duelo contra duelo, uno a uno,
probablemente los chicos de G2, incluso con una situación bastante en contra, van a tener ventaja por su nivel individual. Es un poco lo que se puede transmitir. Es verdad que creo que aquí sí que, trayéndolo a favor, ¿no? Un poquito para Looking for Oro, intentando ver esa luz, ¿no? Al final del túnel. Aquí la utilidad tiene mucho más uso y te puede ayudar muchísimo más a la hora de encarar las rondas. Las dos no. Las dos es que lo que hay. Sí, pero es que hasta en utilidad el repaso de G2 ha sido superlativo. Sí. Yo quiero ver piñas. El daño que ha hecho Nico Hunter con piñas, porque ha sido, o sea, yo creo que va a soñar esta noche, el IG el australiano va a soñar que le caen piñas en el hotel, ¿no? Bueno, vamos a ver si sigue el mismo guión este segundo mapa de Inferno, porque el resultado, ya digo, en el primer mapa es un poquito engañoso. Las rondas han estado más interesantes de lo que el resultado puede vaticinar. Mostrarse. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de lleno para volver con ese mapa de Inferno. No os mováis.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Me encantan esas imágenes de Bolivia, la paz. En esas pausas que tenemos. Nosotros que nos vamos ya directamente para el mapa de Inferno Fair. Elección de estos que vemos aquí, los samuráis. Uy, cómo come el platanito, Jax. Uf, yo me preocuparía, ¿eh? El que faltaba. Ahora mismo Looking Forward está pensando, el que faltaba. Se va a enchufar aquí, Jax, se va a enchufar el francés. Y a ver qué hacemos contra estas cinco bestias, ¿eh? Infernito, elección del conjunto de G2. Empezará, entiendo, del lado Z del conjunto australiano. Sí. Teniendo que remar ese mapa en contra, ese robo que ha perpetrado G2 en el desierto, en el Luz 2, para llevarse este Best of 3. Complicado, cuanto menos, mucho, pero jugando como han comenzado en el Luz 2, oye, yo creo que nos pueden dar bastante espectáculo, ¿no? Sí. Vamos a ver, bueno, de momento no tienen claro para dónde ir a defender. No sé si les he comentado que hay dos bombas. Hay dos bombas en Inferno, la de A, la de B, sales en el spawn, pues tienes que elegir defender. Por lo normal suele ser tres jugadores en una, dos en otra, pero bueno, que puedes darte la vuelta en el último momento, pero está bien, está bien, está bien. No pasa nada. No me ha transmitido mucha confianza, la verdad. Olvídate, me retracto, 16-1, o sea, olvídate. Ah, oye, una complicación, ¿no? Yo qué sé. Tiene que dar gracias a Looking Forward que no está jugando en Valorant, porque como si tuviese tres bombas el juego, ya, ¿qué hacen? Algunos se queda FK. Ya te digo. Deja el teclado, suelta el ratón. ¿Y esta mierda? ¿Van a limpiar con flashes? No es mala idea. Pues pillar a Monesi en el renuncio, pero se esconde. Veamos Monesi. Y espérate, que chavales, piquea. Hombre, le da igual. Sabe que él, con dar una balita también, pues lo tiene prácticamente hecho. Se vuelve para B el conjunto de G2. Espérate. Va a llegar ahora Monesi. Buen stack por parte de Looking Forward. Se ha quedado al final Sterling. Y no me parece mala idea, ¿no? Porque obviamente nosotros vemos que G2 está entrando aquí, pero ellos no lo sabían. No, desde luego, a Hacer que le va a caer el molo, se quema muchísimo. Esperaba la flash. 33 puntos de vida, Monesi que pega el tap. Otro más para Hacer. Hunter que consigue el refrán, ganar el punto de los jugadores del equipo de G2. A Malexel que termina de limpiar para que no haya un jugador sorprendiendo desde el side. Liki que lo intentaba, pero no conectaba desde la zona de ruinas. Se suman ya los tres jugadores del equipo de Rico Furor desde CT. Problema grave, Fer. No hay nada de utilidad. Solo tienen el kit de Liki. Y hacer un retake aquí en la bomba de B con un hombre menos sin utilidad es complicado. A ver, Nico, que es ahora mismo la carnaza para su equipo. Sigue asomando, sigue esquivando las balas australianas, vuelve a asomar. Al final, en uno de estos timings, se la va a llevar o la va a pegar. ¡Ay, que tira de lado y acaba con Sabas! También acaba con Sterling. Solo queda Liki, 1-3. No puede con el señor Nico Kovac. Veíamos que le costaba, pero al final cierra con ese 3K. Ronda de pistolas para G2. Empieza mal el infierno para los australianos. Se ha visto clarísimamente que Nico no está acostumbrado a la P2000. Ha pegado 3 o 4 tiros de aviso, ¿no? Para ver cómo funciona el arma. Y luego te ha conectado todas seguidas. Sí. Grande, señor Kovac. Y porque se le ha agachado Liki. Si no, le pega también un tap directamente. Bueno, pues buena ronda de pipas por parte del equipo de G2. Tampoco muy complicada. Looking for Oroja ahora sí que parece que se ha dado cuenta que hay dos bombas. Va más rápido a hacer la defensa. Fuerzan, evidentemente. Mucha utilidad la que han comprado, ¿eh? Fíjate, mucha piña. Para intentar devolver el daño que sufrieron en las dos. Bueno, de hecho estábamos comentando un poquito fuera de micros, ¿no? El tuit que ha puesto la cuenta de G2, poniendo una foto de Nico con un H en cada mano diciendo para ti, Looking for Org, porque madre mía el daño. A ver, Sabas contra Jack. Madre mía, la que le acaba de pegar. Esto no ha sido un Ferrari pick, ha sido un francés pick. Lo que le han hecho. Madre que bala de Jack sola back. Ganan el punto ya por completo, Nico, que controla banana y la ronda que pinta muy bien ya para el equipo G2. Sí, esto empieza exactamente al contrario que como empezó el mapa de Dus 2. Y aguardar Looking for Org me parece una gran idea, la verdad. Esos Keblas ahora mismo valen su peso en oro. Y las pistolas también. Bueno, Nico ha spoteado a un jugador en banana. Sigue piqueando, Hazel, sí. ¿Es worth? Yo creo que no, Yo creo que es una locura. Y espérate que llega Sterling ahora. Bueno, a Nico que le quieren hacer. A Nico lo que le quieren dar es confianza, ¿no? Bueno, si necesita flash. Poco Nico para poder. El humo, Sterling. No puede con Adiós. Nico. Qué rápido, tío. Le ha pegado la mocha. Claro, queda Apo que tiene que estar flipando. Y dice, ¿pero qué hacéis? Senil está ragueándoles ya, ¿eh? Senil les está ragueando. De momento estaba centrado en sobrevivir él, ¿no? Y ahora probablemente llegue el ragueo, ¿no? Sí. Senil está ragueándoles ya, en plan, ¿qué hacéis? Soy malísimo, no sé qué, no sé cuántas. Yo me dedico a castear, para jugar con vosotros, me voy a castear. Es el España, hijos de puta. Lo típico, ¿no? ¿Ves? Después de esa ronda. No he tenido mucho. Están los detalles. O sea, exactamente. Seguro. 4K, 4K. Creo que sí, creo que no ha quedado muy claro lo que han hecho Looking for Org, la verdad, en esta ronda. La frase de Monesi era buena, pero tampoco tan buena. No, ha estado muy rápido. Pillado,
Y el timing, justo tiraba el humo Savage. Tiraba el humo justo cuando entraba Jack, ¿sabes? La gorri load de la Phase 7, que no es muy, muy grande, pero sí, ¿sabes? Y yo creo que ahí ya le han aprovechado y le han pegado la bala. Bueno, a ver cómo continúa esto. Parece que hay un... Otra vez, ¿no? Se está pareciendo peligrosamente esto al Dust 2, ¿no? Parece que hay un pause técnico. ¿El sol? ¿Otra vez el sol? Uy, un móvil. Ahora es... Un móvil, le están pidiendo un móvil. Ha pitado un móvil. Le ha pitado a Monessi. ¿A Nico se le habrá salido Steam? Ah, ya sé lo que es. Sé lo que es. La cuenta de Spotify. Ayer, Discord y Spotify se cayeron. A lo mejor se le ha vuelto a caer el Spotify a Nico y dice, joder, es que yo... Un partido contra Looking for Orcs sin escuchar música, tío, no lo juego. Y está pidiendo para la doble invitación. Claro. Necesita el chilling, ¿no? De la música o la motivación o bueno. Claro. Bueno, en realidad Rafa yo creo que afectó bastante a en realidad Rafa no lo ha puesto ya por general. Necesitaban reiniciar un PC. Bueno, ahora encima le va mejor el PC a Nico, ¿eh? Ya ves, tío. Se está riendo, Se está riendo. No mucho, pero se está riendo. Está diciendo que es sinvergüenza. Le ha bajado un FPS y pide un restart. Sí, sí. Yo me sé de uno que antiguamente en las LANes borraba parte de System32 para pedir un técnico. Sí. La típica. Esa funcionaba, ¿eh? Esa funcionaba, hombre. Te quedabas sin pausa, ya ves. Luego estabas ahí 3 horas para arreglar el ordenador. Como tú bien hablabas, pero en las LANes españolas pues no había 3 ordenadores preparados para poner instantáneo. No. Entonces aprovechaban ahí. Mira cómo se ríe Hunter, ¿eh? Es sinvergüenza. Con Jax. Está diciendo, ¿has visto lo que ha liado mi primo? No veas, ¿eh? En Bosnia todo el día así, pause técnico, no sé qué, no sé cuántas. La picaresca Bosnia, ¿no? Claro. Ya te digo, que estar cerca de Albania es lo que tiene, macho. Nada, esto a Looking for Orc ahora, pues no es lo mismo que antes. Antes yo creo que sí que le corta bastante el momentum, ¿eh? Pese a que luego sumaron la tercera ronda, a partir de ahí, creo que fueron 10 seguidas, o 10 creo, prácticamente consecutivas que hizo G2, pero ahora mismo. Es toda la presión, o la poca presión ya que queda del partido, la sigue teniendo encima Looking for Org, pero ya es otras circunstancias completamente distintas. Sí, vamos a ver cómo continúa G2, porque ha empezado muy bien este mapa de Inferno y nos podemos quedar sin Best of 3 rápidamente. Güey. Sí, me da miedo. Te lo comentaba en la previa, ¿no? Que hacemos después de la pausa. Que se enchufase G2 y nos dejase un resultado que a lo mejor meta solo 5 rondas Looking for Org. Que si te las meten en CT ya prácticamente te has sentenciado. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, esta es a priori la ronda en la que debería haber mantenido esos 3 Kevlars y 3 pistolas Looking for Org, pero al final solo es Apo, el que tiene una P250, un Kevlar y un casco. Y bueno, el resto de sus compañeros tienen algo que se han costeado ellos mismos, ¿no? Sí. Algo de utilidad, un par de flashes, una P250. Intentan limpiar el muro para ver si algún jugador de G2 pues acerca y sorprenden. El problema es que el que está más cerca es Abanet. Joder, el timing es buenísimo. Uy. Imagínate que llegan a meter las dos piñas, pero para rebotar hacia adentro. Sí. Ya ves. Va la primera flash, va la segunda, van a buscar a Abanet, pero. Dios. Es copia. Ha sido piña de Monessi, ¿no? Piña de Monessi, doble de Monessi y una para Manek. Entran en la bomba de B con puente de plata los jugadores de G2. Y Apos que vuelva a tener otra vez lo mismo que tuvo la ronda anterior. Quedarse solo. Sí. Pero bueno, ahora tiene como la opción de ir a por armas mejores, ¿no? Sabiendo que va a comprar en la siguiente. Yo aún así guardaría. Yo guardo el casco. Sí, olvídate. Ya no, si tuvieras eso la P250, obviamente vas a buscar algo. Pero con Kevlar casco. Olvídate. El tema es dónde guardas aquí, claro. Estás pensando aquí a Apoc, estás absolutamente rodeado. Vamos a ver el primer duelo. Y a espaldas a Jack. Bueno, y me va a recuperar una SMG. ¡Ojo! Ahí está. Un humito también, que te puede comprar algo de tiempo. Se esconde en el boiler, buscando el angulito corto con la MAC-10. Le va a abrir a Manek desde larga. Madre mía, qué bala le he pagado. Por casa. Va por casa. Le va a meter una bala, que flipas, a Manek. Espérate que no lo muelle, porque lo va a pillar de lado. Señor es un puto campero, tío. Yo le reportaba, tío. Le reportaba. Otro lado, Manek, ¡ay, que no limpia boiler a Manek! ¡Ay! ¡Ujo, Senium, campeando! Sacando kills. Lo muella. Yo digo que lo muella. Sigue en boiler. Sí, sigue campeando. Ah, Manek, por favor. Nada, pues Senium haciendo la de Willy Rex. ¡Ojo! Mira, Willy Rex empezó campeando y ahora está vendiendo NFTs. Mal no le ha ido. Multitask. Ahora vamos a jugar en un torneo de COD o no sé qué.
Pero si jugar en el 2022 por jugar es una tontería. Lo suyo es hacer un play to end con un NFT que te permita tener en tu wallet de coins, de crypto coins, Ethereum. Y poner el misilito en Twitter, ¿eh? Un misilito, exactamente. To the moon y tal. Sí, sí. Por favor, tío, no tenéis ni idea. Bueno, es la primera ronda de armas para Looking for Org. A ver si pueden, bueno, pues empezar a sumar ronditas. Lo que hizo G2, ¿no? En la cuarta ronda del Dust 2, pues que sea prácticamente el mismo guión, pero a la inversa, y que sean los australianos los que consigan la primera. Importante sobre todo económicamente, Muito. Fíjate el dinero que tiene Looking for Org. O sea, ya. Han gastado todo en esta ronda. Sí. Van a ganar banana los jugadores de G2 sin muchos problemas. De hecho, saben que hay poca utilidad y van a intentar atacar en B. Ejecute B. Sí. No van a tener mucho más para reaccionar los jugadores de B. Vamos a ver si la calienta bien. ¡Oh! Se quema Hacer. Amanek, que ya se ha colado otro side. Amanek es un mago, loco. Estaban rompiendo las frases y se había colado porque le pillan en un renuncio Hunter que acaba con él. La inteligencia de G2 que acaba de sorprender a los chicos de Looking for Org. Y a guardar. Es que no te tienes ni que acercar, Sterling. Madre mía, se ha chocado con el pozo. Sterling se ha cagado vivo, cuando le ha atravesado y le ha quedado la bola al lado. Ya no sabía ni por dónde giraba. Y la ronda que va a ser para G2 bastante fácil, Bastante fácil y bastante inocente. Looking for Org, pues se ha esperado un ejecute y sobre todo la internada de los jugadores de G2 como a 50 kilómetros por hora. Y es que Hunter ha entrado a 180. O sea, ha entrado a 180. Ha llegado a segundas antes que el de primera se le haya pasado el efecto del blind por la flash, efectivamente. Lo han pillado saliendo del humo. No sé, la granada de Apoc bastante inocente porque ya se le estaba colando todo el mundo y le estaban pillando con cambiando arma directamente. Bueno, a ver si puede guardar aquí. A Manek, que encima quita la VP. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Sabas, ay, 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 ¿no? ay, ay! Pero ha muerto Licky. Solo ha sobrevivido Sabas, Pero ha muerto Licky. Madre mía, madre mía, madre mía. Más 18, la retransmisión. Recordad que este vídeo no se podrá subir a YouTube, no nos va a dejar monetizar, así que Rafita estará trabajando para subirlo en vuestra web de confianza. Ya sabéis a lo que me refiero. Ah, Manek, que ha conseguido un kill muy bueno y aquí Hunter muy inteligente. Escucha la recarga y sale directamente a buscarles. Bastante inocente. Tanto en los timings como luego en la de gastar todas las balas al humo. Bastante inocente aquí Looking for Org, la verdad. ¿Lo voy a intentar hacer? Lo va a intentar Savage. El timing es bueno. La flash aún mejor. Buen kill sobre Hunter. 5 para 4. Y yo ahora lo que haría sería rotar hacia B. Bueno, es que tiene 3 jugadores ahí Looking for Org. Ya, pero bueno. No sé, al final sabes dónde está el rifle, ¿no? Que lo han jugado en el apartamento. Claro. Sí, sí. Por lo menos intercambiar la posición con el rifle, ¿no? Uf, el daño no es malo, ¿eh? El que acaba de recibir ahí Nico por parte de Apoc. Recarga M4-1S. Y los jugadores de G2 que lentamente quieren quitar información en columnas. Cae ese humo para esa zona de rodeo. Parece que van a terminar en A. Parecía que se iban hacia B, sí, porque empezaba a rotar incluso Jack, pero lo que está haciendo es coger la utilidad que tenía tirada en secundaria. Sí. La utilidad de Hunter. Y van a volver los cuatro para la zona de A. Bueno, hay indecisión, yo creo, en G2, en quién tira qué cosas. Bueno, van por rodeo al final. Creo que es una buena decisión. Apoc que tiene un marrón, le acaban de ver. Va a jugar desde el arco, se tiene que reposicionar. Los humos que no caen del todo bien por parte de G2, el de arco que ha troleado un poco. Pero bueno, ya está Jax. Con la C4 se lo salta. ¿Por qué? Porque puede. Sabas que le espera en el pit. No, es en el cementerio. Se lo va a terminar llevando. Buen kill de Amanek. Monesi que aprovecha para entrar por la zona de corta con el AWP detrás de un humo. Sabas que se quiere defender. Amanek que intenta buscar el duelo. Monesi que le ve. Cuidado que tiene que hacer rojar el AWP. Le pega la atravesada. Monesi que al final consigue que Sabas salga, pero muere. Se queda hasta un 2 para 3. Amanek que lo arregla con ese disparo. Va a poner también la mira en Licky. Hazer que falla desde la biblioteca. Van a poder plantar. Nico con un spray largo y bastante malo. Consigue sacar un kill al final de Sterling. A Manek en el 2 para 1. Sabe que tiene uno en larga, sabe que tiene otro en corta. Vamos a ver cómo lo gestiona. A McTen que está con un AK. No va a poder con Sterling. Ronda para el equipo de Looking for Org. Rondón, Rondón de los australianos. Con ese único rifle van a hacer bastante banco. Encima van a recuperar el AVP. Buena ronda por parte de Looking for Org, la primera en el marcador. Pensaba que se les escapaba, muy buena señal que este tipo de rondas no se les estallan, bueno, escurriendo, digamos, entre la punta de los dedos como les pasaba en el desierto. Desde luego, es una señal buena, como tú bien apuntas, bien. Hay que recalcar, muy buen uso del rifle que guardabas de la ronda anterior, porque estaba chacho al final 3 bajas, claves en el desarrollo de la ronda, evidentemente. Y ya no solo las kills, sino el tiempo que ha comprado, para que roten sus compañeros y pueda jugar esto. He visto a un Nico mal soltando el spray,
Sí, yo creo que la idea de G2 le ha salido mal, ¿no? Ha vuelto. Joder, han caído mal, ha hecho algo de presión en B. No, aparte de la utilidad, quiero decir, la idea de volver para la bomba de A, contando con que Looking for Orc rotase al rifle o intercambiase, vale, o algo, ¿no? Pensaban que Savage había ido a B, ¿no? Eso es. Bueno, Licky que ha visto ya que jugadores en rodeo no quieren saber nada. Savage que va a intentar buscar el duelo. Monesi que le está esperando. Abusa mucho de él, de quedarse aquí anclando en medio y sacando kills. Mucho. Y lo vamos a ver mucho del lado terro de G2. Y normalmente con éxito para el joven ruso. Qué bien, Licky, acabando con Hunter. 4 para 4. Defiende aún el bombsite. Estaba absolutamente solo. Está absolutamente solo. Su apoyo más cercano está en biblioteca. Lo mata Jack por la espalda. La incursión de G2 es perfecta. Sigue anclando Monesi. Que no va a fallar el disparo. Bueno, espérate. Porque al final tiene que plantar él. Sí, sí, sí. Le han dejado la C4. Sterling que le pega la bala. Yo soy Monesi y ragueo muy top. Jax ha cogido la Tengo que dejar de anclar para plantar y ahora me matan a mí encima. Jax con el AWP, a ver, entiendo, está a 35 de vida, pero es que Jax no se dispara los pies con el AWP porque en el CSGO no se ven. ¿Sabes? Bueno, o sea, se va a hacer un 3K. No es el jugador, no es el jugador para jugar con ese arma. A Manek aguantando desde cementerio, haciendo honor a la posición. Sterling que se cae y se queda solo Jax. Intenta la primera y, como te he dicho, no ha matado a alguien en 2-2 de puta casualidad. Ronda para el equipo Looking for Org. Muy buen retake en la bomba de A. Bueno, la internada de G2 era muy buena, pero el postplan ha sido bastante caótico, ¿no? Plantando Monesi, que era el jugador que tenía anclado biblioteca, luego encima ha vuelto a piquear, quizá en un exceso de confianza y ha muerto, y nadie estaba cubriendo casa, ha sacado Apoc desde ahí un kill a placer sobre cementerio. Un poco caótico el orden en los chicos de G2 en ese postplan con superioridad numérica, y lo ha aprovechado muy bien el conjunto australiano para llevarse otra rondita más al marcador. Madre mía, tío, es un poco caótico, ¿no? El tener ahí tu upper holdeando, como tú bien has explicado, hacerle plantar, perder todo el norte. El postplan era bastante endeble, con un jugador muy abierto en el pit, sin que nadie le mire, o sea, perdón, en el cementerio, sin que nadie tuviese el control del apartamento. Sí. Ha sido una ronda muy caótica por parte de G2, ¿eh? Aparte, vendiéndote, porque si que nadie tenga apartamentos, pues bueno, pero que no haya nadie, o sea, que tú encima estés expuesto cuando no hay nadie holdeándolo, es quizá un poco más raro, ¿no? Sobre todo teniendo un hombre más. Empieza la ronda número 7 con ese kill de Savage sobre Hunter. Otra superioridad numérica que va a disfrutar el conjunto australiano. Y esta ronda puede valer doble, ¿eh? En función de si planta o no G2. Vamos a ver si optarían por forzar en caso de perderlo. Bueno, de momento querían jugar algo rápido con Hunter en corta para sorprender. Y el sorprendido ha sido al final el bosnio. Van a intentar aprovechar este humo que está a punto de fadear, de irse para poder colarse hacia Arco. Licky que lo está escuchando. No termina de conectar ninguna bala, ni los jugadores de G2 ni los jugadores de Looking for Orc, pero Jax por el apartamento consigue un kill. Cuidado porque cae Licky. Buen movimiento de Savage, bueno, que acaba con Jax. Bueno. Sterling que todavía puede aguantar desde el punto gracias al kill que ha hecho su compañero. Falla el disparo, pero es que no perdona. Sabe que el último jugador que queda en estar en el apartamento se lo termina moviendo Savage en su propio molo. ¡Wanji en el chat! A Manek, que cambia también con la vida de Apo. Nico con Hazer y ronda para el equipo de G2. Otro parecido más que razonable con el mapa de Dust 2. Sterling fallando un tiro clave, un tiro que prácticamente sentencia la ronda. Un tiro que encima, cuando lo fallas, mueres y dejas a Savas en la tesitura tan complicada de o peleo 10 de vida contra los que me están entrando por larga o le arriesgo a acercarme más al molo de apartamentos que he tirado yo, y se ha muerto finalmente en su propio molo. Y ahí ha caído por completo todas las piezas de dominó que tenía dispuestas en la bomba de A el conjunto de Looking for Orc. Quinta ronda de G2, agota sus recursos económicos el conjunto australiano con esta compra. Fíjate qué compra, ¿eh? Hay una FAMAS por ahí, no hay toda la utilidad, cuidado. Bueno, pero ya se haga bastante daño con el rifle. Ahí la FAMAS sobre Monesi, sobre Jax y sobre Manek. Sí. Ya se ha convertido en un rifle tier 1, ¿eh? Ya de un tiro en la cabeza puede matar. Cuidado con Sterling, que tiene un muy buen ángulo, sorprende a Monesi. Intentaba repiquear para llevarse a Nico. Yo creo que ya ahí es excederse. Buena utilidad por parte de los jugadores del equipo de Looking for Oro. No. Bueno, por lo menos traban un poco la toma de control de Nico de esta zona de banana. Y ahora sí cambia Sterling, fíjate. Ahora sí va a intercambiar, se va a ir para A para sorprender. Lo mismo que anticipábamos que podía hacer el conjunto australiano con el rifle que guardaba Savas en esa gran ronda que sumó Looking for Oro. Pues ahora sí con el AWP Sterling intenta hacer algo de daño en A. No se lo va a esperar aquí el bueno de Hunter, que ya ha muerto a manos de Savas, pero G2 se va para B. Problemas para Hazer, que en un 5 para 3 va a tener que pelear el 1 contra 3, ¿eh? En esta bomba pequeña. Pues fíjate, ahora ya está llegando el refuerzo de Sterling. Tiene humo, tiene flash. Como no entre rápido G2, se va a encontrar ese muro en forma de humo de Sterling. Ahí está, a ver si identifica el conjunto de G2 desde donde lo está tirando. Tiene una flash aún, que puede retrasar incluso un poquito más el avance de los jugadores de G2 en esta bomba. Se está colocando ya en coffins. Un mito Zete que está preparando Jax. Bueno, ahora se estaban hablando, ¿no? Como con sus compañeros, a ver quién tira qué humo.
Quedan 22 segundos. Esa flash va a cegar a los jugadores de G2 y es otro incordio más. Y a mí tampoco me sorprendería que se fuesen incluso a guardar. Es que aquí, con este tiempo, ha rotado muy tarde. De todas formas, Licky, vamos a ver las primeras bajas. Una Licky, otra Hazer. Se ha encontrado Licky con esa baja a través del humo. Y a Manek a guardar. 4 segundos. No te mueras fuera de tiempo, François, por favor. Se acaba el tiempo. Van a ir a por él con todo. François pega la primera, no puede con Apoc. Ronda para Looking for Org. Encima Manek, que no cobra. Ha salvado esa bala económica el conjunto australiano y suma una rondita más a su marcador. Bueno, encima fíjate, pause del equipo australiano. Esto sí que me parece raro. Normalmente cuando algo tiene que ver aquí muy claro el coach de Looking for Org, el bueno de Hudson, el bueno de Mike Hudson. Porque si no es raro, ¿no? Que tu equipo pues sume rondas, etcétera, y cortes tú mismo el momentum. De las últimas 4 rondas, han sido 3 las que ha sumado el conjunto australiano. Y es cierto que en esta, pues quizá el ajuste ha llegado un poquito tarde, pero finalmente han conseguido llevarse la ronda, que era lo más importante. Raro, ya digo, sumar ronda y pausar el momentum de tu equipo cuando es tu propio entrenador. Pero bueno, de momento las cosas funcionan para el conjunto australiano, muy. Disculpadme, que he tenido que irme corriendo. Que Ron ha decidido ladrarle a unas personas que estaban en la puerta. Bien ladrado, seguro que sí. Bien ladrado. Me acabo de dar cuenta que mi perro no tolera a los testigos de Jehová. Looking for Org, que intenta ganar la zona de banana como buena gente puede. G2, que tiene que jugar esta ronda en la que solo va a tener el arma de Nico. Los chicos de Looking for Org. Bueno, la primera vez que ganan banana con rotundidad. Sí, lo estaba comentando, en una buena dinámica, ¿no? Han sacado una ronda adelante, bueno, que ya empezaba bien, pero que en el 2-2 se le estaban escapando. Y que aquí en este infierno también se le ha escapado una antes. Y son detallitos que decíamos que en el 2-2 nos han privado de ver un resultado más ajustado. Quizá aquí en infierno, ¿no? Si conviertes esta ronda, te pones 5-4 defendiendo. Bueno, pito defensivo a la de Hazer. Llama a filas a sus compañeros para que le ayuden. Y a ver si G2 entra más rápido que antes, porque bueno, si no, mal vamos. Joder, se le ha colado todo el mundo. Hazer, ¿eh? Madre mía, parece el Balbi anti-cheat. Se le ha colado todo el mundo a Hazer. Vamos a ver si consigue un kill. De momento se lleva Manek. Hunter que le está esperando muy bien posicionado. Buena kill sobre Monesi. Nico que consigue al final tres fuera con la AK-47, pero su compañero, su primo hermano de sangre va a poder plantar sin ningún problema. Dejando la ronda en uno para. En un 2, perdón, para 3, donde a mí Nico uno de vida me sigue dando miedo, sinceramente. Sí, sí. Y Hunter, que lleva AK, pero aunque no lleve Kevlar, da igual. O sea, no hay utilidad en manos de los Kovac, ay, pero ay, no es un par de AK. ¡Ay, ay la balita de Nico que la veía todo el mundo! ¡Qué sexy, la qué sexy! Ciega. Se la pega, se la pega. Se ¡madre la pega. Mía! ¡No! Se la pega al final Sterling. Hunter que lo intenta, suelta el spray. Cuidado porque ya está detectado, le flashea, no ve nada. Se cierra el ángulo al máximo. Le entra Licky saltando. Muy bien. Con la M4-1S. Anda para Looking for Org. Aún así, mucho daño de G2, ¿eh? Ha quitado 2 armas, ha estado muy cerquita de quitar esa tercera. Licky se ha quedado a 1 de vida, balanceando un poquito la mala fortuna que había tenido el equipo australiano, dejando a Nico también a 1 de vida. Pero ha conseguido también rascar el plante el conjunto de Stas. Buen premio para la mala compra que tenía G2. Y a ver si Looking for Org pues, no acusa esto económicamente en rondas venideras. Sigo flipando, con lo de la toalla de Savage. Me recuerda a Santari, ¿sabes? Cada ronda ahí, restregando el ratón y la mano. Otro que necesita una operación como Broncano, ¿no? Para, bueno, Broncano superó al final, ¿no? Para quitarse de la mano. Sí, sí, creo que con. Pues no sé si algo de Botox en las manos o algo por el estilo. ¿Botox en las manos? Sí, algo así me pareció leer. Literalmente lo que tengo yo cuando cojo el ratón. Botox en las manos, no le doy a nadie. Se me queda dormida. Bueno, compra buena por parte de G2. Y poco a poco van entrando ya para esa zona de banana. No tienen nada de control de mapa, pero poco a poco lo están peleando. Tampoco se puede flipar el equipo de Looking for Org, ¿eh? Que no tiene tanto banco como para poder hacer alguna ronda agresiva y están mucho más calmados. No, y esto lo sabe G2, ¿eh? Que ellos no pueden ser G2 en el primer mapa, por ejemplo, ¿no? Arriesgando mucho el lado Z, con un Hunter muy expeditivo, etc. Eso lo sabe G2 y está aguantando, está controlando zonas y está jugando pues, bastante estructurado. De momento, las cosas no le están saliendo tan mal a Looking for Org, dado sobre todo el comienzo del mapa, ¿no? Bueno, pues meten ya los humos para poder progresar. H de Sterling. Buena piña. Madre mía, Monesi que le acaban de calentar bastante bien, ¿eh? Ganan poco a poco ya este primer tramo los chicos de G2.
Van a pegar también muy las estándar la ronda, ¿eh? Sí. Esto parece que está Alexi B aún en el equipo. Ganando ronda, ganando la zona de larga, poco a poco, como tú bien dices, con buena metodología, con buena utilidad. Mira, intentando, intentando separar las fuerzas. Y Savage tiene la ronda aquí con Licky. Sí, el mono que no le ha molestado mucho, ya que le arranca la cabeza, chavales, salvajemente al jugador australiano. Es un 5 para 3 y aquí te tienes que ir a guardar y Sterling no le da tiempo. Manek, ¿dónde vas? ¡Por Dios! ¿Cómo está François? No puede con Apoc, pero tradea muy bien Jax. Queda Hazer, Dios, que sigue en ruinas y dice, mira, chicos, yo voy a intentar guardar este M4, que es bastante bonita. No sé si lo voy a conseguir. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. ¿Qué bala le ha pegado Jax al del mini pit? Pues la segunda de Manek ha sido una locura. Ya ves, o sea, literal. ¡Buf! Volando el equipo de G2 en esta ronda. Han vuelto a hacer otra vez gala del line que tienen estos jugadores. Y bueno, como tú me decías, Hazer, que va a intentar guardar. No le queda otra, el pobre. Sí, yo creo que es la clave lo que estabas mencionando, Muito. La forma de dividir que tiene G2. Identifica cómo están defendiendo, dividen al jugador que está en biblioteca, que creo que era Sterling, que ha muerto después a manos de Manek. Y es un acoso y derribo al jugador de Pit y al jugador de punto. De hecho, han cegado al de Pit para ir a primero a por el de punto y luego Jack le estaba anclando perfectamente al jugador de Pit. Aquí lo vemos. Estaba anclando aquí y en el momento que quiera asomar el jugador de Looking for Org para cubrir a su compañero, pues ya lo único que tiene que hacer es, parece sencillo, pararse en seco y darle un tap a Savage. Okay. Muy bien a Manek con el kill de continuación y el tradeo de Jack. O sea, la dupla Jack-Tamanek ha funcionado a la perfección en esta ronda número 10. Sí, bueno, otra vez, viendo otra vez los vibes, ¿no?, de LoL G2. Sí, efectivamente. Joder, soy que yo. También le iba. ¿La música? O sea, el sonido. No, es como de una demo, ¿no? Sí, sí, como de una replay. De adelante y para atrás, sí. Adelante y para atrás, adelante y para atrás. Sí, bueno, sí. No pasa absolutamente nada. Habían abierto el demo UI ese y. No, está no haciendo nada de la suya. Bueno, preparan flashes para que Monesi pueda ganar la zona de B. Parece que quiere hacer aquí algo rápido el equipo de G2. Apo que va a buscar a su compañero Hazer. Y van para adelante. De momento estamos sin sonido, pero yo hago los ruidos. No pasa nada, absolutamente nada. No, justo a ver el ruido de Apoc. La flash, mira, defensiva, la flash, otra vez muy lento. Apoc, a ver, ¿y a su compañero? Nadie le chequea, por Dios. Bueno, los dos kills de Hazer, 5 para 3. Jack se queda 10 puntos de vida. Tiene que intentar conseguir el plante rápidamente. G2, que ahí hay un humo, caballero, por favor. Bueno, pues 3 contra 4. Cuidado, que es complicado. Claro, claro, claro. Cuidado, es una ronda complicada. Encima se suma que Licky tiene utilidad. Vienen por banana los jugadores. Qué de Looking for Org. Sí. Va a ser clave, Monesi que se esconde en oscuro. El molo que va para triples, Monesi que va a tener una oportunidad de disparo bastante buena en banana. Tienen que quitar el ángulo, le pega la primera. Ya, se queda 6 puntos de vida todavía, va, se mantiene vivo el francés. Sabes que consigue la kill, Monesi que reacciona sobre Sterling. Cuidado con Hunter que se termina cayendo. Solo queda Monesi, solo queda Monesi. Dos, se la coge a través de la fuente, buscaba el osco y lo conecta. Apoc no tiene tiempo, va el justísimo Senium. Dale a la E, acuérdate del código. ¡Lo ha hecho capullo! ¡Grande Pedrito, grande Pedrito! Bueno, nosotros aquí todos preocupados y el tío dando puños muy tonto. Madre mía, menudo crack. Si es que se anima volando. Ronda que va a ser sí, para Looking for Org. Qué buena ronda, qué buena ronda, buen retake. Yo creo que ha estado también en el primer fallo de Monesi, que luego ha sacado un buen 3K, pero el primer fallo, ese jugador que se te cuela y que acaba sacando un kill, sí, ha desestabilizado un poquito el post-plan de G2, que ya era bastante, bastante complicado. Bastante lo ha desestabilizado, sí. Yo creo, y casi Monesi lo vuelve a hacer, Joder. Qué locura. Bueno, no, no, si, pega la, si le da tiempo a pegar la cuarta, yo estoy convencido que la pega. La da. Sí, sí. La da. Bueno, agresiva en el apartamento, ¿eh? Tenemos a Licky, a Savage y a Sterling. Se están subiendo con el Silent Boost. Exactamente. Sí. Cuidado que esto no les va a dar ninguna pista a los jugadores de Looking for Org. Jax, que empieza a limpiar los primeros ángulos, no ve absolutamente a nadie. Hunter, que se suma también. ¡Madre mía! ¡Se lleva a Licky! Ay, Savage completamente cegado, consigue la kill con la fama. Se lleva la primera de las chapelas. También la segunda, Monesi al suelo. Y el premio va a ser la C4, que se ha quedado dropeada en el boiler. Hunter que no puede piquear porque está muy bajo de vida. Manek que encima lo va a tener complicado para ayudarle porque no tiene la utilidad. Nico que mientras tanto está haciendo la guerra en banana. Esta ronda pinta muy bien para Looking for Org. Sí, sobre todo el pick de Sterling, que ahora no ha podido, ha caído en el baiteo del jugador de G2. Pero es un 4 contra 3, bomba controlada. Tres jugadores en torno a la bomba en esta zona de A. Esto... intercambian armas aquí. No se puede perder, Hunter con Amanek. Otra vez renueva el humo de larga. Sigue spoteando la bomba. Sabas, ha hecho, antes de meterse en punto, ha hecho un pequeño strafe para spotear la bomba. Sabe que siguen por ahí los jugadores de G2. Se está poniendo muy bien al tiempo ahora, Looking for All. Ese gap en CT, claro. Madre mía, Pedrito. Y humo estirado, sin vergüenza.
Que has dejado ahí un gap que entrábamos tú y yo de la mano. Ay, 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 ay. Sí, yo creo que lo ha hecho aposta para aprovecharlo, pero contra Nico, mal negocio dejar gaps. Lo decíamos antes en tus dos, Muito. Mal asunto. Bueno, pues va a ser Hazer el que va a intentarlo ahora desde ruinas, poner un kill para sacar la superioridad numérica. Nico, que parece que lo intuye. Vale, qué bien. El kill de Hazer se esconde, jugando la superioridad. Aprovechando las dos flashes, tres flashes que le quedan a su equipo. Hazer que vuelve a piquear. Pero Hunter se la pega con el AWP. Cuidado. Cuidado, que se acaba de convertir esto en un 2-2. Está muy tocado Hunter, pero con el AWP no es Jax. Este sí que pega alguna bala que otra. Pega la primera. Ojo, la puñalada de Savage. Nos tiene que estar por escuchando. Banana. ¿Lo ha escuchado ya, Hunter? Lo ha escuchado. Lo sabe. Pero si es que le faltan dos maracas a ese, muy pone por Dios. Zoom, la flash, no le da a nadie. Savage que se queda con el kill. A Maneken en 1-2. Va a jugarlo desde la posición de Coffin. Sabe que Savage se le ha codado a pull. Savage que la le acaba típica de ver. Va a pegar el primer flash y se lleva el primero. Pues lo mantenía para que este bien. ¡Le gustara! ¡A Manek! ¡Qué bien jugada! ¡Qué bien, Manek! ¡Qué bien jugada! Bueno, 2-1 fácil para François. Sin duda, el mejor jugador de G2, en lo que llevamos de Inferno. Dice mucho esto de François, un jugador, pues, siempre, yo creo, de forma prácticamente perenne, infravalorado en el conjunto de G2, pero que es capaz de llegar aquí, sustituir al IGL, al OVP, al que tú quieras, y hacer buenos papeles. En Dust2 se aburría, lo comentábamos antes, Muito, pero en este Inferno está siendo, sin duda, el que lleva la voz cantante para su equipo. 7 ronditas para G2, 14 kills para Manek. Un buen clutch. La clásica de François era este clutch 1-2 que te alicata y que lo suba a tu mercado. Exactamente. Y encima se suma que rompes por completo la economía del rival. Dos rondas que van a tener que jugar sin dinero. La primera forzada, la segunda eco. Y quieren stackear sí. Nades en el muro. Que es donde normalmente juega Nico. ¿Cuánto vale ese clutch de Manek? ¿Cuánto vale? No sé cómo se cuantifica, digamos, en estadísticas, ¿no? Ese clutch de Manek, por ejemplo. Muy bien, Jax. Ahora se ha quedado parado en la barandilla. Qué pena. Yuki le ha pegado la bala con la 5-7, pero ya está Manek rápido para hacer el refrag sobre su compatriota. Monesi anclando desde Boiler. Señor, el primero. Ha visto el segundo. Lo intenta. Madre mía, Monesi. Se va al suelo. Madre mía. Es que tienes el J.Savage y el juego se te da bien, tío. Literalmente. Sí. Literalmente, se te da bien. Le va a dar la W a su Monesi, compañero Sterling. Cuidado que el Mon es el que más está gustando, ¿no? En cuestión de repicks, de tal. Está ahora mismo jugando en FPL, Muito. Está jugando a divertirse, ¿no? Que es un poco lo que decíamos sí, sí. El partido que va a tener G2. Cuidado con Sterling, ¿eh? Al más puro estilo Batman. Andando por los tejados de Gotham City. Bueno, en Inferno, en este caso. Buscando a los jugadores que están en el side. No se mueve nadie de G2. Claro, la mosca cojonera es que hay alguien en el pit. Ni ellos no saben que no hay nadie. Claro. Eso es la baza que está jugando ahora mismo G2. Eso es. Y se van a ir a guardar. Entiendo yo. Ya con el tiempo que... Efectivamente. Bueno, o sea, es lo que estás comentando, Muito. Ellos juegan con la amenaza del pit, aunque no haya nadie ahí. Eso es suficiente para G2. Simplemente no te tienes que vender de casa, no te tienes que vender de corta. Los fallos que decíamos antes, en la ronda 4, la ronda 5, por parte del conjunto de G2 en el postplan, pues que no se han vuelto a repetir, ¿no? Esa descoordinación, digamos, de venderse donde no te están mirando. Cierra la ronda número 8. Esta ronda, tú lo decías, venía la mala compra gracias al clutch de Manek. Otra rondita más que sube al marcador de los chicos de Nico. Y bueno, hay que tener en cuenta que ahora se suma también un poco, Fer, que vas a tener al equipo de Savage en una eco, que tienes una oportunidad aquí para meter dos rondas seguidas y justo llegan en el momento de la 14, ¿sabes? O sea, que te pinta muy, muy bien este bando para irte con una distancia bastante buena, ¿no? Al lado CT. Sí, sí. Son tres ronditas directamente. O sea, es cierto que esta última... Hay que ganarla porque es una compra peligrosa y tal, y más en Inferno, que las distancias son muy cortas y que una Digger, sí. Una 5-7 te pueden poner en un brete complicado. Sorprender. Eso es. Pero, y esta también, el AWP de Sterling, como bien dices, un par de Diggers y tal. Pero son tres rondas que te gana Manek en ese clutch 1-2, sí. Literalmente. Bueno, la importancia de François siempre ha sido superlativa en G2, incluso cuando está bencheado y tiene que venir a suplir. Alexi B, que está ahora el pobrecillo con COVID y por eso no ha podido asistir a este primer tramo de Pro League. Pues lo sigue haciendo, tío, y sigue funcionando. A ver, Jax, que puedo sorprender aquí al señor Savage con la Gali. Oh, se Nico, la metió, literalmente se le ha metido en la mirilla. En la mirilla, sí, sí. Otro, bueno. Que dejate muy asomones todos los jugadores, ¿no? Entiendo que Looking for tenga que arriesgar aquí porque tienen mala compra. Pero es terrible. ¡Oh, ha escuchado el boost! ¡Qué bien! Es que claro, es que al final a Pedrito le pasa como a mí. Pesamos más de 400 kilos y en cuanto damos un salto se escucha en todo el mapa. ¡Ay! ¡Qué pena! Le ha escuchado a ti. Al final. Y al final es que estás encima, te ha escuchado a Manek, que está de dulce, que ahora mismo está que se lo cree, ¿no? Y tiene a Jack que pone el pecho por él, como antes en la ronda de balcón.
Pues y encima perfecto. Le puedes dar ahora a Monesi una W para la última ronda de gratis, porque se ha quedado ahí en CT. Bien Hunter cerrando, sacando las kills de confianza, las que nos gustan a todos. Las que, sí, que sí. Te vas a enfrentar contra un tío que va con full compra. Fíjate, Liki, acaba de morir con autonub, el nombre más cara. Ronda para el equipo de G2. Dejando, se llevaba OVP, van tocados de dinero, van tocados. Ha forzado. Iba con M4. Y... Casco y sí, que lo ha hecho, en algún momento lo, ha hecho, lo hemos hecho todos. Alguno de. No, yo creo que iban forzados. Mentira, has matado 4 VSPs, por favor, respétate y... un poquito. Es que había escuchado el paso, tío. Sí. Y bueno, no ha matado a los dos. El transfer era muy bueno al humo de Amanek. Era muy bueno. Bueno, pausa, entiendo que de los australianos. A mí no me ha gustado insistir mucho en. Dime. De las últimas 4 rondas, metes 3. No me gusta que pauses así los partidos, porque me parece que favoreces más al rival que a ti mismo. Sí, es verdad, como que te cortas tú el propio momento, puede ser. Claro, tienes que tener muy claro, tiene que ser algo que tú digas, o arreglo esto o nos va a costar 5 rondas. Pero normalmente, ya digo, desde fuera por lo menos, no sin ver obviamente o sin conocer las sensaciones del equipo en el momento, las comunicaciones, la comunicación y tal, sí. Pero no me gusta nada la idea. Nico que deja la C4 en la zona de medio. Estamos en la última ronda de esta primera mitad, recordar. Ay. Uf, en la quedarse que. Ahí abierto. En el humo. Se lo van a saltar a Poke, consigue la primera de las kills. Sterling que quiere también reaccionar en medio. Cuidado que se ha colado. Con el mono se llevaba Manek. También se lleva Monesi. Esto puede ser la ronda de Lucky for Org. El 9-6 que está más cerca que nunca. Se queda solo Jax. En esta situación de 1 versus 4, nos remontamos a los anuncios del 2000, ¿eh? Ahora Looking for Org que está buscando a Jax. Liki que le tiene el ángulo y le va a pegar la bala ronda para Looking for Org. Nosotros que nos vamos a una pausa y la volvemos.
Bueno, pues ya estamos en el cambio de bando. G2 en el lado CT, los chicos de Looking for Org en el lado Terro. Las gallinas que acompañan a Looking for Org. Mal presagio, a lo mejor, Fer. Bueno, gallinas, me voy a hacer la ronda de pistolas, pero iba a soltar un off-topic aquí que en cuanto tengo momento lo suelto. Vale, que me quede flipando allá. Ojo a la rondita de pipas, cuidado, porque Monesi ya con el primero muere a manos de Sterling, es un 4-4. G2 ya está jugando disrespect total. Muy bien, Hunter, que estaba colado. La distracción de Jack, que es buenísima. Y ya tiene un hombre más que le cierra la puerta y le pega una bala en la cara. No hay educación, señor Hunter. No hay educación, por favor. El Hunter es como mi perro. No quiere que se acerquen a la puerta. No les gusta a los testigos de Jehová. No quiero Biblias. Menuda torta le ha pegado. Se queda hasta en un 2-3. Cuidado que la ronda de pistolas, que esto es muy volátil. Hasta que vaya, a Licky le acaban de por Dios. Madre de Dios. Yo le digo, tía. Lo de Licky con las piñas en este best of 3, no tiene un imán. Tiene un imán. Tiene un imán. Sí. O sea, lo típico de que le han operado del fémur y le han puesto un hierro imantado o algo. Y no pasas por ningún arco, ¿eh? Exactamente, ya no puedes volar. Joder, espérate, porque no hay más piñas, que si no, vamos, a 28 puntos de vida, ya te digo yo que Nico se queda que asomando, se come el COVID seguro. Nico se queda asomando, ¿eh? No tiene ningún miedo. Y Licky, que va con la utilidad, tiene que traer el primero, claro, es que está tocado. Va a pegar ahí el humo en CT, va a pegar la flash, no, la flash desde la guarda. Sterling es el que intenta hacer algo de espacio. Bueno, Sterling. Y lo que decía, cuidado que son 2-2 y todavía hay oportunidades para el equipo de Looking for Org. Nico, pues exceso de confianza, ¿no? Porque aquí ya estás vendiendo el control de ruinas. Va a tener que hacer ruido G2, tomando de nuevo esta zona. Y es que no hay humo en el conjunto de G2. Hay una flash de Amane, que está el defuse. Está sin defuse, sin Kevlar, perdón, François. Buena bala de Jack. Cuidado, Sterling. Ha fallado igualdad. Dos balitas, Sterling. Está la igualdad, la libertad y las pipeadas. Lo intentan los franceses. Sterling, que está una bala de ganarlo. ¡Qué buena ronda de Sterling! Al final consigue ganar la ronda, imponerse el jugador australiano a los intereses de G2 y saca las pipas. ¡Ojo! Madre mía. Te iba a decir que me enteré, hablabas de las gallinas. Dale, de las gallinas. Me enteré estos días que hay, que claro, mucha gente lo sabrá, pero vamos, yo demuestro aquí mi absoluta ignorancia del tema. Que hay gallinas de como de exposición. Hay gente que es más común de lo que pensaba aquí en España. Yo me quedé flipando. Gente que compra gallinas de ciertas razas que son pues como los concursos de belleza de perros o de otros animales y tal. Pues lo mismo, pero con gallinas. Y hay cada gallina que te prometo que parecen lobos. Te lo prometo. ¿Con gallinas? Buscando, si no me creéis, buscando por Google, porque es una absoluta locura. Es una puta idea de olla. Y luego dice que nosotros somos los raros por jugar a las pistolitas. No me jodas, ¿en serio, tío? ¿En serio? ¿Gallinas, hermano? Hay gallinas que no, que tienen como pelo súper raro, o sea, si lo buscáis, os prometo que os vais a quedar alucinados. Con la peña está malita de la cabeza, ¿eh? Bueno, un hobby, ¿no? Como otro cualquiera. Sí, no, desde luego. Desde aquí todo nuestro apoyo a los criadores de gallinas que las quieran utilizar para ponerlas rollo guapas. Mientras no sufra el animal, todos nosotros estamos a tope con ello. Sí, sí. Que ya no me puedo sentar, tronco. Es que estoy viendo el Twitter y no puedo de pensar eso. Son gallos, no, son gallinas. Créeme que son gallinas. Resulta que tengo un conocido que lo hace. Pero bueno, ya muere aquí los topics. Me ha gustado, me ha gustado lo de conocido. Ha rectificado lo de amigo a conocido. Sí, ya no es amigo. Desde luego. Va, tío, yo ya no me puedo centrar en nada. Espero que Nico consiga pegar una bala y me saque de este bucle de gallinas, tío. Otra vez haciendo la del one way, Nico, ¿eh? Madre mía, sale bien de terro cuando se lo hacen a él. Dimitri hace este tipo de rondas, ¿eh? Para ejecutar en mes. Todos en los barriles. Para entrar. Hunter que sigue esperando. Busca el impacto. Sabas que se lo lleva. Nico que se quema. Apos que se lo lleva desde. Con ese molo. Consiguen ganar el punto de B los jugadores del equipo de Looking for Org. Y Jax, Amanek y Monesi lo tienen muy complicado. De hecho, creo que lo debería guardar. Sí, bueno, es que Monesi, pese a no tener que hablar con esa scout, se puede dar un buen susto, ¿no? En la siguiente ronda. Y encima está haciendo dinero, por si acaso quiere costearse ese AVP en primera ronda de armas. Buena ronda de Looking for Org. Muy parecida a la de G2, ¿no? Ejecuten B después de cerciorarte que no tienen utilidad. Y el molo muy bueno por parte de Apo. Creo que ha sido el que lo ha tirado, que finalmente ha quemado a Nico. Quemando también encima de segundas, quemando primeras, quemando segundas, quemando prácticamente todo el punto de B. Ronda gratis prácticamente para Looking for Org. 8 ronditas que llevan ya los australianos. Lo decíamos, Moito, que si cambia un poquito el guión, si cierran las rondas que tienen que cerrar, podemos ver un inferno más ajustado que el Dust 2. Y se le ve a los chicos australianos con menos presión, ¿no? En este segundo mapa. Sí, además lo de siempre, ¿no? En el lado terro, pues tienes la posibilidad de vivir de giro plays, de aprovechar errores del CT, ¿no? Es un lado que evidentemente
cuesta, ¿no? Porque el mapa está diseñado para que sea mejor para la OCT, pero si consigues ganar esas zonas intermedias, se vuelve bastante, bastante a tu favor, ¿no? Estoy viendo gallinas de estas, tío, de verdad. ¿Qué hace la gente con su vida? La que, menudo melón he abierto, todo el mundo buscando gallinas. Ponía, Ryan también ponía por el chat, busquen gallinas japonesas, parecen perros. Yo he visto alguna que parece un lobo. Eso es lo que te digo. He visto es lobos que... aquí, parece un lobo. Es que, loco, pero es que esa gallina me da miedo. Amanez que lo intenta con la 5-7, esto también me da miedo. Es Nico al final el que le roba la baja. Sterling que termina llevándose a Nico con el molo. Cuidado que se ha quemado dos veces ya Nico, Sí, sí, se está tirando a los molos. Joder, qué frase más rotunda. Se está tirando a los molos. También. Es de los Kovac, es un gen Kovac. Le gusta tirarse los molos. Vamos a intentarlo con Essie ahí con el scout. Muy complicado por parte de G2. Se van a dar la vuelta ya. Sats ganando toda la zona del apartamento. Y lo que creo que va a poder plantar en la bomba de ahí. Cuidado, que esto es un 9-9. 9-9, bastante dinero en las manos, en el banco, en las arcas de Looking for Orbs. El problema, yo creo, viene en la siguiente compra muy top. Porque, sí. ¿Qué haces? Aquí hipotecas tu economía tirando las MAC-10s, tirando... Hombre, la Galil entiendo que no vas a tirar en la vida, ¿no? Pero tirando alguna MAC-10 y comprando AK. Es un riesgo que te puede salir bastante mal, ¿eh? Y si te quedas con las MAC-10s, prácticamente te estás obligando a jugar rápido o acabar en algún ejecutivo y que las MAC-10s vayan generando espacio, ¿no? Que en Inferno también no es una mala solución. No. Y sabes que muchas veces la gente prefiere tener utilidad en banana, por lo tanto sacrifican el casco y esa MAC-10 se vuelve mucho mejor. Madre mía, bueno, de Jox. Esta MAC-10 ya la tiene que cambiar ya, exactamente. Ya no hay... No hay opción a jugarla. Bueno, le ha cogido Jack, que entiendo que está, sigue buscando por aquí alguna víctima. ¿Savage? No, no se va a mover, yo creo, ya. No. Bueno, Jack le da igual. Jack con MAC-10, sin duda, para entrar, para poner el pecho para sus compañeros, entra con MAC-10 y entra con lo que haga falta, ¿no? Bueno, pues buena ronda por parte de Looking for Org. Presión en B, acaban en A, 9-9. El partido que toma otra vez un matiz mucho mejor para los australianos. Y a ver qué tal. Pido disculpas otra vez por abrir el melón de las gallinas, pero yo creo que era un tema bastante, bastante interesante para... Sí, no, para desde, luego, desde luego. Lo que os pido, por favor, que no busquéis en inglés lo de gallinas grandes ni cosas de esas, ¿eh? Que podéis encontrar cosas que os pueden perturbar. Sí. Y ahí es como un... Hay sorpresa, mundo aparte, cuidado. Un mundo aparte, sí. Bueno, 5 para 5. No tiene nada de control ahora mismo el equipo de Looking for Org del mapa. Lo van a empezar a pelear con esta utilidad. Bueno, lo importante es que Monesi ya tiene el rifle francotirador, tiene esa WP. 4v4 silenciadas para todos los demás. Me está gustando mucho Looking for Org, igual que en el Dust 2, el comienzo de las rondas. Bastante expectante, ¿no? A ver si G2 pues se pasa un poquito de la raya, si busca demasiada información, el humo de la... ¡Ay! Es... ¡Madre mía, Savage! Madre mía, no sé si lo ha detectado, el sentido de arácnido, lo que sea, pero ha conseguido abrir el punto de A fácil. Jack se defiende en el pit, saca una doble baja que le permite a su equipo todavía soñar con el retake, ¿eh? Va a poder plantar el equipo de Looking for Org. El problema es que está muy solo a Manek ahora mismo. Nico tiene que llegar, se suma ya al intento de retake. Menuda ronda de Savage, ¿eh? Muy buena, muy buena. Y eso que el humo, lo decíamos, que dejaba bastante que desear. Contestaba con el Boosting G2 y muy bien Savage explayando con esa Galil. Se va a ir a guardar G2. Está ligando muy bien de todas formas la ronda Diki y se pone por delante Looking for Org 10-9, como bien dices, mucho. Problemas para G2, que tiene que reaccionar, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene que dar el step up. No tiene a Alexi D, pero sí tienen a Remy. No sé si a lo mejor ahora un pause le puede venir a G2. Algo, ¿sabes? Le puede venir bien, yo creo, ¿no? Para parar un poco esto. Es que el último para... pause de G2, Muito, ha sido la última ronda del primer bando. Por eso. Llevas tres rondas seguidas ganadas, pides pause, te meten la última, que es la psicológica. Y justo estábamos hablando, ¿no? De la importancia de dejar que tus rivales, cuando están ahí en ese pozo, digamos, psicológico, pues dejar que se queden ahí ahogándose, digamos, ¿no? Y no echarles una cuerda, no echarles una mano. Y es lo que ha hecho precisamente G2. Qué bien Savage, tío. Ha abierto muy bien el punto, ¿eh? Y lo de Jax es un desfase, ¿eh? En mitad de la nada, una 7 saca 2 kills con el M4. Es que es una locura. Y hablábamos de las armas que guardaba Looking for Org con esa MAC-10 y esa Galil. Y precisamente son las dos únicas armas que han sacado kills. Las dos de Savage y la MAC-10 de Arbok saltando desde el apartamento, desde el balcón. O sea, ronda con así ha salido más gratis, si cabe, ¿no? Para el equipo de Looking for Org. Ahora mismo todo está a pedir de Looking for Org. G2 sin economía, te has puesto por delante en el marcador, tiene bastante dinero para la ronda en la que estamos, para ser la quinta ronda del segundo bando. Todo mismo, todo está de cara, digamos, para los australianos.
Bueno, pelean el muro los jugadores de G2. Me gusta la reacción de Looking for Oro, gastar ese molo para que no puedan los jugadores de G2 progresar del todo y terminar de ganar esta zona. Pero al final la terminan de conquistar. Nico que lo intenta, cuidado con ese spray que puede, puede pecar ahí, Nico. Al final, es verdad que tienes ventaja con el M4-9S, ¿no? A través del humo, pero es que es muy pequeñito el carril de banana. Es muy fácil dar a la gente atravesando. Yo, si fuese un jugador de Looking for Org, me alejaría lo máximo posible de Liggy. Siempre te cae una piña donde está Liggy. Ya, tío. Ahora le ha quitado el 15, pero le ha pegado un leñazo a Hazer impresionante la piña. A ver, Monesi, a ver, Monesi, a ver, Monesi. Detrás del molo le pega la bala a Apo. Qué inteligente, Monesi. Están jugando prácticamente sin nada de control de mapa los jugadores del equipo de G2, ya que han tenido que vender la zona de banana. Tienen 4 en A, están apostando a que van a terminar allí. Sí. Y cuidado porque Hunter sale a limpiar con la superioridad. Va a ser Looking for Org. Cuidado, ¡ay!, que el timing no es bueno ahora. Sí. Ha limpiado Hunter y han dicho, no hay nadie en medio. Rotamos 2 para B porque creemos que va a ser B. Y empieza a caer la utilidad en A. Cuando se quiere dar cuenta, Monesi, es demasiado tarde. Wow. Está comiendo con todo Looking for Org por la zona de rodeo. Y van a por Hunter. Van a por el cazador. Uf. Que tumba el primero, Licky al suelo. Busca el segundo duelo. También se lo gana Sabas. Hay un jugador en apartamentos que tarda la vida en salir. Llega Hazer para acabar con Hunter. Es un 3 para 4. Sigue ya con vida en B. Qué importante es mantener el humo. Con vida. Se salta el humo Monesi con el AWP. A Manek al final que consigue el kill. Se pone hasta una situación de 2 para 4. Hacen el swap de armas. Sterling va a jugar con el AK. Senium se va a quedar con el AWP. AK y Apoc van a tocar a C4. Cuidado que la está empezando a defusar ya Manek. Tiene kit. Se la quita. Se van a ir a guardar. Sí, sí. Ronda que va a ser para el equipo de G2. Encima la meten con 4 jugadores vivos. 10 a 10. Empatan esto. No sé hasta qué punto. Me parece bien la decisión de guardar, sobre todo en el caso de la AWP. Pero no sé hasta qué punto no debería intentar quitar algún arma aquí, Looking for Org, o haber puesto algo más de resistencia, ¿no? Alguna traba más para el take de G2. Está claro que esta doble de Hunter da el traste con tus esperanzas en la ronda. Una ronda que le había salido bastante bien a Looking for Org, del principio al final, mucho. De cómo han construido la ronda, ganando banana, peleándola con ese modo que tú bien decías, y luego la decisión de Hunter de limpiar medio con esa frase de su compañero, que era muy mala para G2, pero aún así... Suma la ronda número 10 y ponen de nuevo el empate. Ojito el primer pick de Mones sin banana. Que lo va a conseguir. Va a acabar con Licky. 5 para 4. Problemas para Looking for Org. Sí, parece que ha empezado a dar un step up el equipo de G2, tío. La sensación que tengo es como que están más serios, ¿no? Y la flash mala ahora que le han metido a Licky, ¿no? Para piquear. La flash de Sterling era bastante mala. No ha cegado a nadie. A ver, Monesi, que no reniega de tener el control todavía de esta zona de columnas. Va a ver que cae utilidades del boiler. Sabe que es un humo. Retrocede el AWP ruso. Y siguen aguantando los jugadores de Looking for Org. Ahora jugando por parejas, ¿no? Se parece que se van a juntar para terminar de ganar la zona o controlar la zona de columnas. Otra vez G2-4, nada. Sí, sí, cuidado Monesi, cuidado Monesi, cuidado Monesi contra Sabas, que este es un buen ángulo. Y se la pega Monesi. Sí. Tío, qué rápido es el chaval. Hace siempre, hace movimientos muy parecidos, Monesi, movimientos de confort que le salen bastante bien. Este movimiento lo hemos visto en la ronda anterior, hace 2 rondas, que dejó tocado a Apo. Pero ahora ha conseguido el kill y es otro 5 para 3. Viene de piquear en B, sacan un kill, vuelve para A, piquea en A, saca otro kill. La ronda bastante encarrilada para G2, vamos a ver si no se le tuerce. Bueno, pues parece que quieren intentar jugar con Apoc en ese humo. Hunter que está en una muy buena posición de cementerio. Jax que le meten ya la utilidad, pero tiene un humo para que no se ha quemado. Buena kill de Hazer, cuidado con Jax, se ha quedado solo en el pit. Monesi que tiene que saltarse la utilidad. Ha visto un jugador en la parte alta, le pega la bala. Apoc, cuidado que reposiciona, va por el cuarto, falla el disparo. Ahora se lo va a quitar Jax, pero cuidado porque todavía se puede llevar a Sterling, que no quiere saber absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Nada, se va a guardar el AWP. Ronda por parte de G2. Monesi cuando quiera. Monesi cuando quiera, te gana el partido. Sí, pues sí, pequeños detalles. No se le puede escapar nada al conjunto de Looking for Org si quiere ganarle un mapa a G2. Nada. Una flash para retomar banana. Como no la tires bien, Monesi te penaliza. Como estés en boiler esperando en un off-angle, por mucho que lo estés esperando, en el que Monesi tenga ventaja asomándote después de volver de B, Monesi te penaliza. Buena bala de aquí de Hazer sobre Hunter, pero tardas mucho en entrar. Monesi te vuelve a penalizar. Ronda para G2. Gran ronda del joven Auper ruso. Y ahora los problemas están en el tejado, digamos, del conjunto australiano. Madre mía, qué ronda acaban de sacar los jugadores de G2, más en particular Monesi, ¿eh? Pause por parte de Looking for Org. A evaluar, ¿no? Los problemas que has tenido en esta ronda. Que han tenido un protagonista, ¿eh? El sinvergüenza, ¿no? No se puede decir de otra manera de Monesi. Sí, sí. Es que esta es una compra ya que acarrea una eco, ¿no? Para Looking for Org. Y ves que esa ventaja económica que tenía el equipo australiano hace 2 rondas, pues ahora está del lado de G2. Y está el decente, que es lo más preocupante.
Bueno, Stefan, que se está quemando. Jax se cruza los molos de sus compañeros y los enemigos. 23 puntos de vida. No sé si es worth, pero Jax ha decidido saltarse toda la utilidad para controlar todo banana y se tiene que ir hacia atrás, evidentemente. Cuidado. Le asedian a Monesi. Ojo, el respeto. Mismo pique. El respeto. Respeta. Se van para larga. No va a volver a hacer Monesi. No, espérate, porque Manaka acaba de detectar a tres jugadores. Le acaban de fusilar. Van a intentar en primera velocidad. Cuidado con Hunter, que se esconde dentro de la caja del punto. Le empiezan a piquear dos por mini pit. Consigue el primero, pero Lee hace el refrag. Buena kill de Sterling sobre Jax. Monesi, que todavía sigue vivos. Qué bien. Solo queda Nico en este 1 versus 3. Ronda en la que Looking for Orc ha cambiado la velocidad. Ha imprimido un poquito más de velocidad. Y ha cumplido G2 en un renuncio. Ha corregido muy bien cosas Looking for Orc en este pause para repetir la misma ronda, pero puliendo esos fallos que han tenido previamente. Primero, anular ese pick de corta de Monesi con dos flashes y sin que te mate a nadie, digamos, ¿no? Segundo, anulando en la posición de Ofangel en la caja central de punto de A de Hunter, que antes te sacó dos kills y te ganó él solo la ronda. ¿Cómo? Con otra flash en su cara y cuando quiere coger el pixel de nuevo, pues ya le estás esperando y acabas con él. Y tercero, la puñalada de apartamentos de Apo, que antes no llegó a salir en las dos últimas rondas que hemos visto que hacía algo parecido Looking for Orc, y ahora sí ha salido para acabar con Monesi, pillarlo de lado y terminar de asestar ese golpe definitivo, digamos, ¿no? En la defensa de G2. Buena ronda de Looking for Orc, muy buen pause por parte del coach americano y sobre todo, ya digo, los ajustes les han funcionado a las mil maravillas. Bueno, el partido que se traba un más 11 a 11. Veíamos, ¿no? Pensábamos que... De hecho, lo he dicho, dudo que metan más de 10 rondas en todo el BO3. Pues cuidado, ¿eh? Que ya han metido 11 solo en el infierno los chicos de Looking for Orc. No hay tanto dinero como para poder permitirte malabares en G2. Y más con el precio de la luz y la gasolina a día de hoy. Y sí, sí. Looking for Orc, que a su vez acaba de poner un punto encima de las sillas ya, ¿eh? Y ahora cambian de velocidad y van rápido, ¿eh? No sé si me gusta esto, muy bien. No sé si me gusta esto. Vas a por Nico, que sobrevive. La piña puede ser buena también. ¡Ay! Ha fallado la piña Looking for Orc de Fallen. Eso hubiese acabado con Nico, ¿eh? Mira cómo reacciona G2. Te dejan utilidad, tienes humo ahí, vas a 8 de vida, vas a jugar bastante safe y fuerzas la reacción de Looking for Orc en la bomba grande, que es lo que está reforzando. La setup de casa no se la va a esperar Apoc. El ajuste de G2 es buenísimo también, muy buenísimo. Sí, está jugando muy bien los dos equipos. Apoc que va a salir por Boiler, Hunter que intentaba esquivar Hunter. La utilidad, le van a meter el molo para moverle de techito, le sacan de luna. Y espérate, porque gana el apartamento a la vez que los rivales están ganando columnas. La puede liar muchísimo aquí Jax, Jax ha escuchado cómo meten toda la utilidad, sabe que han limpiado por Boiler y sabe que es el momento de actuar. Se van. Tiene que rotar G2 para B, eso es. Y tiene que hacer tiempo Nico como pueda. El humo se le está yendo, Cuidado, 40 segundos lo que va a tener para poder entrar ya el equipo de Looking for Orc. Va muy la lento. La utilidad suficiente para ejecutar, pero ya se ha reforzado G2. Tú lo has dicho, van muy lentos. Monesi que va a meter de hecho su propia incendiaria. Va a bustear rápido a Hunter. Buen kill de Nico jugando desde la fuente a los corean para que no le vean. ¡Uf! Buena kill de Licky. Hunter que sigue todavía esperando. La C4 que la tiene controlada el equipo de G2. Falla bastante Hunter. Reposiciona. Recibe mucho daño Licky. Dios. Mira, conectando la bala con el AOP. Recupera la C4. ¿Quién planta? Cuidado porque están dudando. Va a plantar en primera. Se ha visto el jugador ya de ruinas. Ya no puede plantar ahí. Son 17 segundos los que tienen para jugar. Buena kill de Manek. Buena kill de Jax. Buena ronda de G2. Qué bonito es el CS, Muito. Qué bonito es el CS. La ronda anterior, los ajustes del equipo australiano y cómo ha contestado G2 rápidamente. La inteligencia de Jax, que es algo que jugando muchas veces no se ve. No se ve porque como es el primer contacto siempre, parece que solo es un aimer y tal, pero la reacción es muy buena y el timing es muy bueno. La reacción también de G2 de rotar rápido hacia la bomba de B, perfecto. Pero sobre todo para mí el detalle ha estado, Nico saca un kill, se queda muy tocado, ya tenía clarísimo que le tenían que tirar la utilidad, que él se iba a quedar defendiendo B, que sus compañeros tenían que reforzar esa zona de A. Muy buena la búsqueda de información de G2. Ha dado sus frutos 12-11. Problemas económicos para Looking for Orc, que tiene una compra honestamente mala. Antes de sacar el primer kill, también se iba al segundo. Ese era de regalo. Pero bueno, ha terminado entrando. Monesi, que sigue aguantando. Falla el disparo. Aprovecha Manek para sorprender. Hacer que se va al suelo. También acaba con Sterling. Como dispara Manek. François, por Dios. Jack. Madre mía, el mejor amigo que puedes tener, Llega desde Boiler para salvarte. Ya estaba jugando muy bien Sabas. Y eso que la situación ya era complicada, pero si te saca ahí dos kills, aún hay ronda. Madre mía, qué Windy Houston se acaba de hacer Jax, El guardaespaldas. Madre mía, la bala de Hunter corriendo. De Hunter no tiene ningún sentido, Sí, sí. Sí, sí.
Lo decías tú y a mí me había parecido que estaba más estático, digamos, pero no, no, iba corriendo. Iba corriendo, iba corriendo. Con una mano solo en la M4, o sea. Me ponen magias los gráficos de Fortnite y me puedo llegar a creer que es un kill de Valorant lo que acaban de hacer, ¿eh? Disparando sí, sí. Andando. Bueno. Muy bien, de nuevo la dupla Jax-Amanek. Muy bien, esa sinergia Uleco, que ya no tiene G2 con Alexi B, a mí me parece que siempre ha funcionado bastante bien. Full eco por parte del equipo de Looking for Orleans. Llegan un momento complicado, ¿eh? Va a ser la 14 para el equipo de G2, salvo barbaridad que consigan con las Clocks y Savage que le pega al casco Hunter. Hunter le da igual ir 30-11 que 11-30, juega igual. No. Qué importante es eso, ¿eh? Y eso sobre todo en LAN. ¿Sabes? Porque en online sí, sí. La confianza está ahí siempre, pero en LAN es cuando te tiembla un poquito más. Que bien aprovecha Manek. Mira. Madre mía. No le ha dado tiempo, pero el spray de Manek era buenísimo. Madre mía, qué ronda acaba de sacar G2 en esta anti-eco en la que han conseguido sobrevivir los 5 y sin gastar mucha utilidad, que es lo importante. Están hablando un poquito bueno, ahí en el Tactical Timeout con los chicos de G2, sí. Mínimo el tercero de Looking for All, creo que es el último. Pero lo que te decía, que el spray de Manek era buenísimo. Es cierto que, hombre, es una full eco. Quiero decir, por mucho que sea soltando un spray o a ráfagas al tiempo, digamos, te vas a acabar llevando esos kills normalmente. Pero bueno, confianza, ¿no? Del bueno de François, que ya decíamos que estaba siendo el mejor jugador en este infierno para su equipo. Y que, bueno, gracias a él está ganando G2 14-11, porque este partido se le podía haber complicado y bastante, ¿eh? Al Turocero. No, es lo que tienen estos jugadores, ¿no? Que te pegan un step up en una ronda Monesi, te la pegan otra Manek, te la pegan otra Hunter, y cuando quieres darte cuenta, te rompen la economía incluso del lado Terro, que es muy complicado. Que es lo que tiene tener un equipo como el de G2, que son muy buenos todos individualmente. Bueno, vamos a ver qué tal. Sobre todo después de la ronda del ajuste de Looking for Orc, ¿no? Sí. Que lo ha hecho tan bien el conjunto australiano. El kill que le das a Nico jugando rápido y luego lo bien que lo hace G2. Ahí ojo, ya Hunter. Se sacaba un poquito el rollo. Ojo, Hunter, mira, que va a pillar a Hunter de lado. Le van al duelo al final, el australiano, madre mía. Hombre, tanto va el cántaro a la fuente que al final se termina rompiendo, sí. Como tú bien apuntado, a Monesi le van a meter el humo, pero no en el primer ángulo. Cuidado que esto lo puede aprovechar. Está en antiflash. Muy bien, muy qué bien. Qué rápido es, falla el disparo, reposiciona con incendiaria. Se ven que va para Luna, trabajo para Jackson. Qué bien. Tío, quite Savage, pero cuidado que todavía queda Monesi. Intentaba el flick, casi lo impacta sobre el jugador que saltaba. Va a buscar el kill. Ya están jugando los dos desde el punto. Le meten el humo en la zona de rodeo y se guarda. Quiere guardar la 12 que debería ser para Looking for Oro. Sí, es cierto que G2 tiene dinero. Puede permitirse perder armas y comprar de nuevo. Uf. Y tal, pero. Pero guardar. Ay, Hazer. Entre Hazer y Liki, lo de las piñas. Es una. Le han tirado dos piñas y han dejado mira, de mira, vida. Mira, la tercera. Mira. A tres. Madre mía. No, Hazer ya no guarda en ningún lado. No, Hazer. Hazer ya no guarda en ningún lado. Se tiene que ir secundaria. O tiene que estar todo tilteado. Quiera regalar un AK. Tienes que estar todo tilteado, tío, de pegar tres nades en el mismo ángulo y no matar a nadie, tú. Fíjate que está abriendo el apartamento y cómo van todos detrás de él, por si acaso hay alguien para tradearle. Sí. Va a sobrevivir al final, pero. Pero bueno, de milagrito. De milagrito, los jugadores de Looking for Orc que no paran de comerse piñas en el año de utilidad que está siendo bestial por parte de G2. Sí. Bien guardado, como decíamos, Muito, porque es cierto que hay dinero. Pero G2, si lo gestiona bien, tiene dinero para estas últimas rondas, prácticamente para todas, ¿no? Por lo menos hasta un empate tendría dinero. Este duelo ha sido clave, ¿eh? El de Hunter contra Hunter y Savage, que está marcando, es un infierno de locos, ¿eh? Bueno, es que lo importante que decías tú de la confianza en LAN de un jugador como Hunter, por ejemplo, es que hace lo mismo. Da igual que vaya 11-30, 30-11. Estaba desaparecido en el infierno, sigue cogiendo peso protagonismo. ¡Oh! Otro kill de Hunter, que tú lo acabas de mencionar. Y que entre él y Savas te están abriendo las bombas de una manera bestial. Han visto a Manek, saben que está pegado a CT. Hunter que va a soltar el spray, no termina con esta sobre François. Te mueres. Hunter se acaba de mover. ¿Cómo me muevo yo en una bicicleta eléctrica? Mal, se ha quemado en el molo. Va a pegar también el propio Sterling para poder ganar ese ángulo. Cuidado que con esa kill. Todas las piñas. Mía, tío, madre mía, la piña. Cuidado que con esto todavía se defiende el equipo de G2, ¿eh? Es un 4 para 4. Oye, espera, Hunter, la manega está rezando. En el último segundo, cuando plantan, consigue el kill. 3 para 4. La superioridad que la tiene el equipo de G2, la utilidad que también la tiene el equipo de G2. Jax, el que llega un poquito más lento por banana, es Apo, que el que le está defendiendo, preparan todo el set de utilidad para poder ganar. ¡Qué bien!
Venga, vale. A por otro Apoc, que creo que te has quedado hoy con hambre. Se queda esto ya en una situación de 4 para 2. Pega la flash para poder recorrer desde ruinas. Viene el jugador de pool, sabe que puede haber otro en la columna. Acaban de verle la puntita. Savage completamente rodeado. No hay prisioneros. G2 que mete la 15. Qué bien, G2. Muy bien el retake. Muy buena la gestión de utilidad. Muy buena. El jugador que estaba plantando se ha comido una piña de Hunter a la vez que la atravesada de Amanek. Uh-huh. Y demasiado para los jugadores de Looking Forward que han intentado defender ese plante sin éxito. Tienen ahora mismo pie y medio al borde del precipicio en este best of three, pero aún así siguen presentando bastante batalla. Aquí estamos viendo el combo, ¿no? Piñita y atravesada. Ahí veíamos la piña, la atravesada de Hunter. La gestión de las HGs de G2 está siendo sí, bestial. Sí, sí, está siendo muy buena la utilidad de G2. Qué tapa de Jax, ¿eh? Al de coche. Oh. No, es que ha hecho el estrafe Apoc y se ha muerto, literalmente. Se le apaga la pantalla. La reacción que tiene Jax, lo decimos siempre y lo decimos poco. La velocidad de reacción que tiene Jax es una locura. Bueno, como la de Molesi, pues igual. Y encima la han piqué con el Sif, ¿sabes? Se la ha puesto fácil. Sí. 5 para 4, esto se puede acabar aquí, Muito. Sí, tiene toda la información de apartamentos que dos. Bueno, le ha quitado columnas. Presencia en medio, sí, pero le va a picar Monesi. Acaba con Saba, sabe que no es medio, sabe que va a ser B. Y debería rotar ya Manek, que va un pelín tarde. Jonico, que va a ver a Hazel. El spray no es del todo. ¡Wow! Con la última bala, cuando ha quitado ya la. Ha matado corriendo para atrás. ¿Pero qué me está pasando? ¿Qué está pasando? Y la piña Licky, pobre Licky. Pobre Licky. Pobre Licky. Ay, 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 ay. Le caen todas las piñas en los pies. Sterling, que se espera la puseada de Hunter por la espalda, es un 5 para 2, el timing no podía ser mejor para el cazador, lo hace 4 dropeada. Esto va a ser un 16 a 12, esto va a ser la victoria para el equipo de G2 en el primer partido de esta Pro League Season 15 del Grupo A. Nosotros que nos vamos a una breve pausa, comentamos lo que ha ocurrido, continuamos con el CS, hasta ahora.
Bueno, pues ya estamos aquí después de esta breve pausa, donde ya tenemos campeón del primer match de esta Pro League Season 15, G2, se ha llevado 2-0 el enfrentamiento contra Lucky4Org. El infierno ha sido más duro de lo que preveíamos, Fer. Les ha costado bastante a los chicos de G2 meterle en vereda a Lucky4Org, a los australianos. Sí, lo decíamos en la previa, que cuidado con el resultado del primer mapa, que tú dices, bueno, 16-5, es bastante engañoso para el nivel que había dado Lucky4Org. Y quitándote la presión de, hemos perdido nuestro mapa, este bot 3 ya, bueno, pues si lo perdemos no pasa nada, estamos jugando contra G2, ¿estás de broma o qué? Y han jugado bastante bien, los comienzos de los mapas, sobre todo en el primer bando, en este infierno, pues no ha sido bueno, han reaccionado bastante bien, han sumado creo que fueron 6 ronditas al cambio de bando, empezaron ganando pistolas, se han aprovechado bastante bien de la situación, esperando esos fallos por exceso de confianza que han llegado, y bastante por parte de G2, y bueno, pues jugando un poco sus cartas, ¿no? Lo que decías tú, Muito, manejando bien la presión, manejando bien los postplans, etcétera. 12 rondas, yo creo que es un premio, oye, 12 rondas, y si no metes a ronda G2 después del ajuste de los australianos, cuidado, cuidado, que igual veíamos hasta el Decider. Desde luego que sí, ¿eh? Ha habido un momento ahí donde veíamos que Lucky4Org parecía que había encontrado la manera de hacer daño a los chicos de G2, pero yo creo que también hemos vivido un punto en el que G2 ha vivido mucho individualidades y ha empezado luego a querer a jugar más al conjunto, ¿no? Más al juego, más tranquilos. En A, yo creo que Monesi ha estado exquisito junto con Hunter, han sido dos jugadores que han dado mucho miedo, Jax también. Y en B, tío, es verdad que Nico se ha jugado muchos solines, pero es que casi todos los ganaba, tío. Sí. Sí, sí. Y no le pasaba lo mismo en el, bueno, en el primer bando, etcétera, no. Que le estaban penalizando bastante, pero también en el 2-2 veíamos los movimientos agresivos que hacía en la bomba de A contra la cortina de Avangar y tal, y no le salía, le estaban alguna vez una baja suelta, pero le tradeaban o lo mataban instant. Y aquí yo creo que la ronda clave es esa, en la que le regalan un kill temprano a Nico, da instantáneo el call de reforzar A y le permite eso, buscar información, el movimiento de Jazz que es ganador. Y a partir de esa ronda se diluye Lucky4Org en el mapa de infierno, pues por ende en el best of three. Sí, luego también lo que hemos visto, por ejemplo, es una Manek haciendo muchos espacios del lado Terro, DCT mucho. También muy sacrificado, tirando la utilidad para que sus compañeros pudiesen jugar, siendo el encargado de pelear muchas veces banana con Nico, luego terminando rotar. Al final sigue siendo ese rol solidario el que tiene François dentro del equipo. ¿Sabes? Muy pues importante, que... porque ha sido importante en los clutches, ha sido importante en algunas entradas del lado Terro, sobre todo de la bomba de B. Pero es que ves que el pavo es buenísimo, tío. Es que no baja el ritmo a Manek dentro del server, No, no. También te digo, dentro de los roles que puede entrar supliendo Manek, este es más su rol. Sí. Este es el equipo que tenía antes. Cambia, ya tiene una VP, ya no tiene él que coger el VP y esa responsabilidad que a priori no le tocaba. Vamos a ver la entrevista con Jack, a ver qué nos dice el francés. Not too relaxed because we respect every team in this group, so not too relaxed, just they play good and they surpass us on something, so just we need to adapt and to win some round after. Well, now you got to experience Nico's IGLing skills. How would you compare him to Alex B? Do they kind of lead in the same way? Not at all. Alexis is more, I don't know how to say, he likes to do some default and to adapt directly on some information, and Nico, it's the same, but he has more eligibility, if I can say that, on some points because he's entry fragger, first of all, so he knows how to play with the enemy, you know. Well, today you played against the Australians, but tomorrow you're going to play against Mouse. Do you think that will be your hardest matchup during this week? Hardest, I don't know. I know the new lineup of Mouse are really good, but I think Entropy, NIP, and Mouse are the strongest opponent of the group, yeah. But you do your best. Of course. Of course. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jax. Thank you. Which, my sí, French... La GQ, riéndose del acentazo sí, sí, francés bien. De Jax. Nah, muy bien, muy bien. Bueno, Jax diciendo que al final pues hay que respetar a todos los equipos, que hay que jugar con cabeza, que no ha sido que hayan querido pasar de Lucky4Org, sino que Lucky4Org ha jugado bien y que por eso han visto durante un tramo del partido sorprendidos, pero no han sabido cómo adaptarse. También hablaban de la diferencia de Alexi B y de Nico. Dice que Alexi B juega más con default, chico, la información de los compañeros, y que Nico muchas veces de los propios movimientos que él genera, ¿no? Que dice que está acostumbrado a ver si al llevar el rol del entry fragger durante mucho tiempo, sabe qué hacer en cada momento y es más como intenta jugarlo
jugarlo Nico, que son dos maneras completamente diferentes. Hablaban también de los rivales que iban a tener y dice que, bueno, que el partido más duro puede ser el de Moss Sports, pero que tampoco puedes olvidarte de NIP y de Fnatic, que son dos equipos que son muy duros y que son complicados y que partido a partido, lo de siempre. Sin duda, fuera de la cordialidad, digamos, de Jack, a mí que no me venda la película, hoy hemos visto exceso de confianza y me parece normal y me parece bien. De hecho, es un arma de doble filo esto, porque, claro, siempre decimos o mencionamos el exceso de confianza para lo malo, pero en Counter tener exceso de confianza a veces es muy bueno también. Hay equipos que ganan partidos en los que son peores simplemente por... Que se creen mejores. Eso es, porque en ese momento se están creyendo mejores que sus rivales, aunque luego no lo sean. Uh-huh. Y yo creo que ha abusado de esto G2, especialmente mencionaba el caso de Nico, y estoy de acuerdo, esa ronda que hemos mentado antes, el kill que le regalan a Nico, su call es instantáneo y ese call es suyo seguro y le ha permitido a su equipo coger ese vuelo final, ¿no? Mencionabas tú también la importancia de Manek, 26 kills, ese clutch que vale 3 rondas para su equipo, que en un mapa que ha acabado 16-12, vosotros me diréis la importancia que tiene y, bueno, pues el rol de siempre, ¿no? De François. Lucher, hombre para todo, support, encima mata, encima ahora todo. Jack le ha hecho un poco de Kevlar y esa sinergia francesa, ¿no? Ha funcionado a las mil maravillas para G2, 2-0. También digo, yo creo que ya le han ganado a la cenicienta del grupo. Lo decía Jack ahora, lo traducías tú, Entropic, NiP, Fnatic, Moss Sports. El grupo va a estar complicado para G2, sobre todo si estos equipos están a un nivel mejor, digamos, ¿no? De lo esperado. Más aceptable. Fíjate, estamos viendo ahora mismo la Prague Room de Entropic, el siguiente partido que tendremos el día de hoy a las 4 de la tarde, donde estarán jugando contra Moss Sports. Estamos viendo pues un poco a los jugadores, cómo se están preparando. De hecho, estamos viendo aquí el Entropic Mode. Nosotros que nos vamos, y ya sabéis, en 40 minutillos, media horita, estamos preparados ya para el siguiente partido. A ver gallinas todos. A ver todas las gallinas. Nos vemos, chavales. Un placer y nada, continuar con Counter Strike aquí en SL. Hasta ahora.